¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tiene un problema? No, no, dígamelo en la cara. Dígamelo acá, ¿tiene algún problema? Hace 15 días que no prendo. ¿Algún problema? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguien tiene algo de qué quejarse? ¿Alguien tiene algún problema del que quejarse? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No prendo hace 15 días stream. ¿Cuál hay? ¿Tiene algún problema? Decímelo, ¿tengo un problema? Decímelo a la cara. Hola. Buenas tardes. No hago stream hace 15 días, ¿se dieron cuenta? No se dieron cuenta, ¿no? No, no, me fui de todos lados, video para YouTube. No, no, no me fui de todos lados, boludo. Estaba en un fly ahí, corte. Estaba viendo anime, gente. No les voy a mentir. Me pasé los últimos 15 días viendo anime. Tengo lore y todo. Sí, tengo lore otaku. Pero hola de vuelta. ¿Cómo andan? ¿Qué hicieron ustedes estos 15 días? Olor a Ubu. Se volvió otaku. 15 días haciendo otaku, un nuevo video. Claro, gente, estaba preparando un vlog. ¿Cómo vive un otaku? Un vlog de 15 días. No, no les quiero decir que estoy mirando porque no quiero que me spoilean. Me da miedo que me spoilean. Así que no les voy a decir que estoy mirando. No, igual, fuera de joda. No es que no prendo hace 15 días porque estaba viendo anime. No prendo hace 15 días porque estaba en un fly, corte. No sé qué garcha quiero hacer con mi vida. No les pasa a veces. Gracias, Nightcrawler. Te quedé en mis vacaciones que obviamente me tomo 24. Nice. Bienvenido, amigo. Gracias por. 2 meses ya. Bienvenido de vuelta. Gracias por esa sub, ya. Estaba en un fla, tipo. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Les pasa a veces que tienen esa. No sé, yo me. Me manejo un poco por rachas. Tipo, estoy un mes re manija. Y después estoy un mes. Corte. No quiero moverme de la cama. Y enero y febrero fueron meses. Tipo. Déjenme. Fuera. Yo. No los quiero. ¿Vas a seguir con la serie de YouTube? No es una serie de YouTube lo de Rimworld. ¿Cómo anda, Vico? Pasa, ¿no? A veces pasa, qué sé yo. Yo me manejo mucho así por rachas. A veces. No sé, a veces me pasa que dudo. Esto es lo que me pasó los últimos 15 días. Voy a abrir un poco mi corazón. Estos últimos 15 días estuve tipo. YouTube y Twitch es mi sueño. Es lo que quiero hacer toda mi vida. Me encanta dedicarme a esto. Pero me da una paja hacerlo. No, no les voy a mentir. Voy a intentar hacerlo lo más transparente posible. Estos últimos 15 días no prendí stream. 80, 70%. Hay un 30% de otras cosas externas. Pero un 70% de. No tengo ganas. Honestamente. No tenía ganas. O sea. Creo que es un mambo personal, ¿viste? A veces uno tiene malos días y es como. No me banco estar enfrente de una cámara. Es raro. Tipo, no era tipo, no quiero hacerlo. Era. No me banco mentalmente estar enfrente de la cámara hablando. No sé. ¿Ese AQ qué es ese? Ah, no, ese AO, ¿qué es ese? ¿Esa AO? ¿Qué es AO? Abre la cola. Sí, es laburo. Por un lado es laburo, por otro lado es algo que amo hacer. Por más que sea laburo, es algo que amo hacer. Hacer stream. Estás vivo. Crisis existencial. Sí, a veces pega. A veces pasa que tipo.
Hay una boludez, es un detalle mínimo y ultra boludo, pero que te despega una crisis emocional que decís. Es una huevada, pero esa huevada desemboca en otra huevada y otra huevada, y cuando te das cuenta se te hizo una bola de nieve y estás como. Es un montón. ¿Qué sé yo? No es que esté mal ni nada, o sea, estoy bien, está todo joya, pero. No sé. Como que hace 2 meses que siento es un montón. Desde diciembre, más o menos. Desde diciembre que estoy con. Es un montón. Por eso enero estuve re fantasma y febrero. Bueno, es la primera vez que prendo en febrero stream. Porque es un montón. No sé qué exactamente, no puedo definirlo en palabras, pero es un montón. Pero bueno, acá estoy. Hola, estoy manija, tengo ganas de volver. Mañana además me llega la placa de YouTube de los 100k. La vamos a abrir en stream, así que mañana hago stream de vuelta. Y tengo ganas de abrirla. La plaquita de YouTube. ¿Tenés algo para hacer stream? Gracias. No, no lo desaprovecho. Estoy manija de seguir haciendo streaming, pero necesitaba un break mental y me desconecté de todos lados. Tipo, no es que deje de hacer streaming, dejé de hacer streaming, dejé de editar, dejé de grabar. Febrero no hice absolutamente nada más que ver anime y videos de Orlok. Entonces, descubrí Orlok cuando dejó de hacer YouTube. De los creadores de. Empecé a escucharlo cuando se murió, empecé a ver videos cuando dejó de hacer videos. La placa la voy a poner acá seguramente. Gracias, Dark Oryx. Gracias por ese beat, amigo. Dos streams de cago, se dio. Sí, mañana prendo vuelta, en teoría. Ya veo que mañana son las 11 y uy, qué bajón prender y no prendo. No, no, la idea es que prenda. Precio de la fama, no, bueno, tampoco. Va más allá de cuánta gente haya en directo. Tipo, puede haber 5 personas o puede haber 200. La sensación de estar en cámara es la misma. Haya más gente o haya menos. ¿Cómo andas, amante del pan? Bienvenido. En fin, la placa la quiero abrir mañana en directo y seguramente la cuele acá. No sé cómo viene, así que no la voy a colgar en stream, porque tendría que ponerme a clavar un clavo. Y no me voy a poner a martillar a la 1 de la mañana. Genial, los lo sí, la verdad, sí. Está muy blanca porque le pega la luz. Le pega, tengo una luz acá. Tengo una luz acá que me hace de backlight, entonces. Ilumina una banda la pared. ¿Cuándo es, Lucario? Tengo un amigo que es fan de Chano desde que le pegaron un tiro. A mí me pasa un montón. Me pasó con Juice WRLD también. Empecé a escuchar Juice WRLD cuando se murió. Me pasa con una banda con músicos que los empiezo a escuchar cuando se mueren. No sé, es un fetiche. ¿Está vivo? No, no me gusta. Cuando se muera. Se la lleva Tote en su camión. Ah, está Tote, no está jugando a los camioncitos. Los vecinos te demanden. ¿Algún truco para mantenerte despierto? Porque mañana te voy a llevar como 30 tareas y no puedo en este sueño. ¿Algún truco para mantenerse despierto? Porque mañana tengo que llevar. Si mañana tienes que hacer 30 cosas, no te querés mantener despierto, te querés dormir, ¿no? ¿Qué onda? De Adder Momongo multicuentas confirmado, gente. Momongo multicuentas, boludo. Bienvenido, de Adder Momongo. Se quema la imagen con esa luz. Esta. Ah, la placa. Ah, sí, es verdad. Quizás la cuelgo acá. Quizás la cuelgo acá. Porque es verdad, si la cuelgo acá se va a quemar la imagen. Porque la luz le va a pegar a la placa y la placa va a reflejar. Tenés razón. Quizás la ponga acá. Acá también estaría bien. ¿No? Yo creo que estaría bien. ¿Qué voy a hacer hoy? No sé. No sé, porque, gente, prendí a las 12 a las 12 y media de la noche. No tenía ni siquiera pensado prender stream. Dije, ¿prendo stream? Ya fue. Realmente el stream que tenía planeado era mañana. Tipo, prender horario normal. Mañana lunes. Pero como no prendí hace 15 días, dije, no, voy a necesitar un poco de práctica. Mejor voy a aprender hoy. Corte, 1 o 2 horitas, chatting. Si pinta, podemos jugar al Dark Souls o algo. Si pinta. Vamos a ver, no sé. No sé. Aprendí sin ningún plan, gente. Lo que está muy mal, pero aprendí sin un plan.
¿Cómo andás, primo? Bienvenido. ¿Qué onda, tú? Salió server de Minecraft. Gracias, Dark. Gracias por esos 4 vistazos, amigo. Ya tiraste varios, ¿no? Te aviso por las dudas que la alerta tiene mínimo de 5. De 10, digo. Por las dudas. No voy a decir con qué anime me enganché porque no quiero me spoilen, me da miedo. Así que no voy a decir qué anime estoy viendo. ¿Cuál sería un horario normal las 11? Está bien que entre las 12 y media y las 11 tampoco hay tanta diferencia, pero si estamos hablando de horario nocturno, hay diferencia entre hora y media y... Hay una diferencia. No digas, no, no voy a decir valor, no voy a decir, no te preocupes. Tengo mucho miedo que me spoilen. Nunca me había enganchado con un anime igual. Ahorita que me asusto. Nunca me había enganchado con un anime. Y ahora me enganché igual. Así que no voy a decir nada porque no quiero que me spoilen, me da miedo. ¿Qué iba a decir? Si intentan adivinar, no voy a decir nada. Pero si intentan adivinar y empiezan a tirar spoilers de animes random, PLH está en modo perma, así que no se la jueguen porque es... ruedan baneos. La última vez que lo vi tenía el mechón levantado. Tengo mucho pelo, boludo. Me tengo que cortar. Me lo quiero cortar el pelo, boludo. Me lo iba a cortar ayer. Y dije, nada, todavía lo tengo muy corto. Lo tengo muy corto para cortármelo. Pero me lo iba a cortar ayer. Lo tengo re prolijo igual, boludo. Me lo iba a cortar ayer y dije, me hago una cresta, corte así y me rapo acá al costado. Tipo, ahí. Y me dejo la cresta. No sé. Spoiler sin contexto no es spoiler. No. Muere Dumbledore. No, me spoileaste el anime de Harry Potter. Esperanza de que mi streamer favorito sea JoJo Fan siempre está. El otro día. No sé, la tengo anotada. La tengo anotada. Estilo Selen Dust. ¿Quién es Selen Dust? Tipo mohicano. Pero más. No, no corte cresta, cresta. Tipo raparme solo acá al costadito. Pero. No. Que no dé toda la vuelta. ¿Me explico? Una batata. Que sea TikTok, ni agancho más TikTok. Como decimos, para que sea Instagram. Buen segue, gracias, Selena. Buen segue. Pará, gracias, Cien. Gracias por el prenche. Gracias por saber premio acá. Bienvenido al sótano. Gracias por el segue, gente. Subí una foto a Instagram hoy. Exclamación. Iba a decir exclamación y jefe. Ustedes, estos pajeros de mierda, no van a ponerse a escribir el comando. Así que, ¿saben qué? Les voy a pasar un link. No tienen absolutamente ningún motivo para no ir a darle MG. Gente, denle me gusta a esta foto. Vayan y denle me gusta. La subí hoy. Vayan y denle me gusta. Así después vienen las marcas. Y ven y dicen: mirá el engagement que tiene este man con su audiencia. Entonces ven que tengo mucho engagement y dice, vamos a promocionar nuestro producto en ese lugar. Y yo gano plata a costa de sus likes. Así funciona el mundo, gente. Capitalismo. Así que vayan a darle like a esa foto. Así me hacen ganar plata. Nada, va a estar fachero, la verdad. Salí fachero. Bienvenido, Sion. Gracias, amigo. No tengo vista, me haría uno, pero me olvidé. Boludo, vi que hay mucha gente que se creó Twitter para seguirme en Twitter. Me parece muy bien. Tipo, me empezó a seguir gente. A veces cuando me sigue gente entro a chusmear. Porque a veces chusmeo, sí. Ténganlo en cuenta, a veces los chusmeo cuando me empiezan a seguir. Entro a sus perfiles para chusmear un poco a mis seguidores. Y a veces entro y veo que tienen tipo cero tweets. Creo que cero tweets. Cuenta creada hace 2 días. Y digo, ¿qué onda? Se la crearon para seguirme. Nice. Me gusta. Esa es la clase de audiencia que quiero. Bucky. A ver. Dice House Mafia Work. Sponsor de Heineken. No estaría mal, ¿eh? De Salta Cautiva, boludo. El otro día les hice. ¿Qué les hice? El coso. ¿Por qué me pones esa carita, Kaku? Kaku. Balu. Te dije, ¿what? ¿Qué me pasó, boludo? La droga, boludo. ¿Esa carita, Balu?
Pasa el link de Twitter. Exclamación Twitter. Una creadora de tu euros Ypsilon, otras cuentas muy turbias. ¿Qué? Ay, no te entendí nada. Estoy re en una, boludo. ¿Qué dijo? Una creada hace 2 horas y otras cuentas muy turbias. A mí no me siguen cuentas turbias, por suerte. En mis cuentas personales, cuando tenía cuentas personales, veía que me seguían cosas raras. A veces. No queda otra vez hacer. Muy bien. Abro Instagram y lo primero que me sale es tu cara. Bien. Vamos. Ya manipulé el algoritmo de YouTube, ahora estoy haciendo el de Instagram. Deja el faso, no puedo, amigo. No, mentira, hace mucho que no tengo nota, boludo. ¿Alguien tiene nota? Por capital. Me estoy pidiendo faso, mis. Ay, Dios mío, ¿qué te pasa, man? Ayer chumé Twitter y me dio asco, ¿por qué? Pero sé darle like a todas las fotos, bien, me mudo. Y el cafecito, me lo tomé hace un rato el cafecito. Empezó chile el stream. Este stream va a ser así todo. Va a ser todo el stream así, boludo. Hoy estoy hecho. Es más. Ya fue, boludo. Oh. Ya está, boludo. Hoy va a ser stream de chile. No puedo. No puedo. Es un montón. Ya es un montón esto. No, es un montón. Ya es un montón. No funciona el spam de likes. No. Te pueden soft shadow banear. Yo tengo. ¿Sí? ¿Estás por capital? Arreglamos, bro. ¿Por qué dejaste el café por el faso? No dejé ninguno de los dos. Te veo fachero en 160p. ¿Qué onda ese internet de Venezuela, boludo? Medio kilito de café por 3 de faso. La luz. Esto es sinónimo. Sí, esto es improvisación. Esto es full improvisación. Este stream. Dije, voy a aprender. Es más, estuve mirando. Antes de prender stream, estaba mirando el botón de empezar transmisión. Tipo, pero si prendo stream, ¿qué hago? ¿Juego Dark Souls? ¿Pinta jugar Dark Souls? ¿Juego Terraria? ¿Qué hago? Pues si juego Terraria y Dark Souls, tengo que grabar para YouTube también. Es como un mambo de qué mierda hago. Los armados de caco ya en café. Sí, vale. Corto el faso con un poco de grano de café molido. Gente, les conté que para mi... ¿Qué les voy a haber contado? Si mi cumpleaños no prendo stream. Me regalaron para mi cumpleaños un molino de... ¿Les conté? No me conté. No sé si les conté. Una cafetera y un molinillo de café para moler el café. Entonces ahora tomo café recién molido. Sí, lo conté, ¿eh? A ver. Bueno, estoy tomando café recién molido. Lo que está buenísimo, lo hace súper rico, pero es una re paja porque... Para hacer un café estoy 15 minutos. Tipo, tengo que sacar el paquetito de café en granos, ponerlo en el molino, estar media hora moliendo así, después ponerlo en la cafetera, prensar el café, calentar el agua. Es un embole, pero sale muy rico. ¿Qué onda, Lucas? ¿Todo tranquilo? Está haciendo re frío, sí, boludo. Pug, ¿sabes que me desinstalé el Pug? Me desinstalé el Pug para instalarme el Scum. Para ver si me corría el Scum. Me corre el Scum. ¿Puede que juguemos al Scum? No lo sé. Estuve pensando un poco que me quiero anichar. Siempre vi un poco... O nichan, no, nichan no. Anichar, de nicho, de hacer nicho. Anichar, hijo de puta. O nichan no. Anichar, de... Sí, mi vieja me compró monitores, verdad, lo dije. Siempre tuve... Esta separación entre YouTube y Twitch, corte, YouTube es mi ingreso y Twitch es más chill. Onik. Twitch es más chill, es más. No voy a hacer Twitch tan tryhard. En Twitch voy a hacer un poco más lo que me pinte, ¿no? Si quiero prender Dark Souls, prendo Dark Souls. Si quiero jugar Terraria, juego Terraria. Si quiero jugar Project Zomboid, juego Project Zomboid. En cambio, en YouTube busco un poco más el. Tryhardeo, digamos. Pero estuve pensando un poco y la verdad que como estoy más cebado con el stream, aunque no prendo hace 2 semanas, como estoy más cebado con el stream que con el YouTube, y estoy subiendo un video por mes en YouTube más o menos, 2 como mucho, debería intentar tryhardear un poco más en Twitch. Tengo que conseguir el partner, boludo.
Soy tan colgado con Twitch que no tengo ni el partner todavía. Realmente, si me hubiese puesto las pilas este mes, ya tendría el partner, pero no lo tengo porque soy un pajero de mierda. Así que debería tryhardear un poco, sacarme el partner. Y creo que para tryhardear me tengo que anichar. Anichar sería empezar a jugar, tipo a mainear un solo juego. Tipo hacer siempre un mismo juego. Con un par de variaciones de vez en cuando. Pero hacer un poco eso, a anicharme en un juego. Ya maineas PZ hasta cierto punto. ¿Cuándo fue la última vez que jugué PZ? Sinceramente. Porque jugué. Estoy jugando Terraria, estoy jugando Dark Souls. Zomboid en enero no jugué. ¿Cuándo fue la última vez que jugué Terraria? Terraria, de Zomboid. Hace una banda no juego Zomboid. Entonces estaba pensando. Mis primeros beats para vos, Caco. No sé si te acuerdas de mi JSJS. Gracias, Darilor. Darilor. No sé si te acordás de mí. No me acuerdo de vos. ¿Qué me tengo que acordar? Gracias, Ojin. Gracias por los 15 vitazos. Muchas gracias. No sé, hace mucho no juego Zomboid. Pero hace mucho no juego Zomboid tampoco IRL. Tipo, IRL, fuera de stream tampoco. Hace mucho no. Mentira, lo abrí ayer. Porque me puse a grabar un video. No les voy a decir de qué, pero me puse a grabar un video. De Zomboid. Pero eso, me toca nichar un poco. Y creo que si me voy a nichar en algo, tiene que ser Zomboid. Es un poco mi main ahora mismo. Además está bastante visto. Zomboid últimamente, hay como mucho movimiento. Hace 4 semanas subiste el proyecto de Veteranía. Pero no subí proyecto de Veteranía, subí el tráiler nada más. Pero no jugué porque no tuve internet la semana del proyecto de Veteranía. Después terminó. Claro, pero jugué 15 minutos. No cuenta 15 minutos. Contá qué onda la presentación. Ah, lo de Acro, ahora les cuento. Nada de eso, entonces creo que voy a empezar a mainear un poco más on void. Pasaste Terraria, debería terminar. Creo que voy a hacer eso, voy a terminar Terraria. Termino Terraria, no puedo dejar Terraria, es mi juego favorito. Pasa, es muy largo, boludo. Debería terminar Terraria mientras juego Dark Souls. Terminar Terraria y empezar con Zomboid de vuelta. Y empezar a meterle a Zomboid, Zomboid, Zomboid. Y de vez en cuando, si hago un par de streams por semana, ponerle 3 streams por semana, que uno de esos tres sea otro juego. Ahora mismo sería Dark Souls. Cuando termine Dark Souls, no voy a jugar el 2 de una. Claro, me faltan 4 bosses. Me faltan los 4 bosses más difíciles, culiao. ¿Qué estás diciendo? No sé, jugar alguna otra vez a Oni o Portal. Tengo ganas de jugar al Portal. Tengo ganas de jugar al Monkey Island. Tengo ganas de jugar al Grim Fandango. Tengo ganas de jugar a aventuras gráficas. No tengo ni que jugar. En exclamación Discord, QCO. En exclamación Discord tenés mi Discord. En mi Discord tenés 3.000 personas, creo. Y están todos los días. ¿Quién juega a Zomboid? ¿Quién juega a Zomboid? ¿Quién juega a Zomboid? Así que ahí seguro encontrar gente. Exclamación Discord. Métete ahí y vas a encontrar seguro. Así es el H. Los voy a hablar. ¿Qué onda, Valentín? God Medieval no lo jugué, tengo ganas. Sí, debería empezar a jugar Zomboid ahora con el boom de Zomboid, la verdad me iría bastante bien. Además es eso, si lo maineo, si estoy siempre Zomboid, 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 va más gente, me va a ir viendo y. Debería. La verdad que debería. ¿Lo jugaste el Portal 2, Vico? Es un clásico, es un juegazo. El 2 no lo terminé, me terminé el 1 nada más. Ya no hay posibilidad de Only Just Chatting. A ver, voy a seguir haciendo Just Chatting. De vez en cuando. Me gusta aprender stream y estar 1 hora en Just Chatting. Jugar un juego y después estar otra hora en Just Chatting. ¿Qué sé yo? El Just Chatting es más casual, es más para momentos como este en el que estoy tipo. No tengo ganas de jugar nada. Vamos a charlar un rato. Aunque sea un stream de 2 horas. Charlemos un rato de paso. Como para que vean que no desaparecí. Parece que no, pero calculé todos nuestros mensajes de Discord corte fantasma. Sí, gente, yo estoy todo el día con el Discord abierto. A mí no se me escapa nada. Sí, la está repegando el Zomboid, por suerte. Como fue Frank que metió 28 horas jugando Zomboid. No, ya gancho, jugaba un stream de 28 horas, boludo. Chabón se supone que iba a ser 24 horas y terminó siendo 28. Háblame de manija, boludo. Háblame de manija.
24 horas no fueron suficientes, hizo 28. Chabón. ¿Qué onda? Indershaft. Bienvenido. ¿Viste el nuevo Stalker? Vi el trailer. Pero se atrasó hasta fin de año, ¿no? Janser con cámara hace como 2 meses. 3 meses. Hace 3 meses. En diciembre, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿El 12? El 15. El 15 de diciembre creo que empecé con la cámara. ¿Puede ser? 256 juegos en la Play 4, a la mierda. Me voy a quedar dormido con la voz de Caco, es tan relajante. No dieron fecha, dijeron 2022. No dijeron fin de año. Corte de noviembre, por ahí. Sale un Warzone, no lo tengo instalado. Lo vamos a jugar al Stalker cuando salga, pero... Stalker Anomar y sí, lo jugué en Twitch, lo jugué en YouTube. Bienvenido, Colacum. ¿Qué onda, Billy? ¿Qué hago con un whisky en la mano? No tengo, boludo. Pero estaría tomando algo si tuviese algo para tomar. ¿Qué estás diciendo? Ah, me preguntaste si era lo de Acru. El otro día fue un recital de Acru. Si me siguen en Instagram, exclamación IG. Si me siguiesen en Instagram, lo sabrían. ¿Eh? Hijas de puta, síganme en Instagram. Fue un recital de Acru. Qué grande Acru, cómo la rompe, boludo. Mejor rapero actualmente. Tabla hispana. En mi humilde opinión. No tengo Instagram. Hacete uno, hijo de puta. Necesito esos follows para que las marcas digan: mirá el engagement. Tenemos que promocionar en esta cuenta de Instagram. Y me das plata, ¿entendés? Para vos es crearte un Instagram, para mí es plata. ¿Me explico? Como ahí se ves, bien, bien, Luca, bien, plata. Capitalismo, a mi plata. Gracias, Bachín, gracias por el premio. Gracias por ser premio acá. Lost Ark, no lo jugué. No sé si lo voy a jugar. Boludo, salió Lost Ark y me instalé el Path of Exile. Soy así de capo soy. Salió Lost Ark, me instalé Path of Exile, que es el mismo juego. No es el mismo juego, es el mismo tipo de juego. Pero me instalarme Lost Ark, que es nuevo, me instalé Path of Exile, porque soy medio boludo. Tengo 40 millones de Gmail, si me acuerdo uno te sigo. Dale. Está en modo político argentino. TikTok, no, TikTok me da mucha paja, boludo. Me da mucha paja. Para eso está YouTube Shorts. Que además los YouTube Shorts... Porque TikTok no ganás plata. Todo era plata, boludo. Todo lo reaccionaba la plata. En TikTok no ganás plata. Si te promocionan, sí, pero si no, no. Cambio en YouTube, sí. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín, bebé. Te amo. Gente, acá estoy con mi novia. Parece linda. Es más fácil que la gente... La verdad no me respetaría a mí mismo si me abriese TikTok. No hate. No hate a TikTok. Todo joya. Pero no me abriría TikTok. No voy a parar. Miren, gente. Acá. Acá está mi novia. Y acá tengo un paraguayo. Mira. Uy, casi me da la mierda. Oh, ¿qué pasó con Dark Souls? Pasó que... Desde que hice mi primer stream de Dark Souls, no volví a hacer stream. Eso pasó. O sea, no pasó nada. Simplemente no hice stream. ¿Quién dijo yoyos? Dije de la minita. Tu novia es tu mano, sí, gente. En la noche más solitarias. No. ¿Por qué? Pobre Chiro, ¿qué hizo? 10 minutos a Chiro. Me presentás a una prima de tu novia.
Se me cayó un ídolo, ¿qué decís? Pero tú, vos también te tocas la pija. Saludos de Panamá, ¿cómo andás, Jorge? Una vez vi un video de un español, no me acuerdo qué español, creo que era Wismichu. Vi un video de un español que decía: los latinoamericanos siempre decimos saludos desde, y después hablamos. Y era re loco porque estaba en directo y todos en el stream les decía: saludos Wismichu desde Panamá, saludos de Argentina, saludos de tal. Y después su mensaje. Me pareció gracioso. Pero no me suelen decir saludos de España. Bueno, también a esta hora son las 6 de la mañana en España. ¿Cómo sabías desde cuándo me observas? Porque mi nombre tiene una coronita porque tenés Prime Gaming. Si tenés Prime, si tenés Prime Gaming, tenés eso y además tenés una suscripción gratis que puedes usar en cualquier canal, como puede ser este canal. Si le das al botón de suscribirte, debería aparecerte una campanita que dice, una campanita en un cuadrito que dice suscribirte con Prime. Y ese sub es completamente gratis. Para vos, para mí no, a mí me pagan, pero para vos es gratis. Es un win-win. Vos tenés emotes, tenés Discord exclusivo, tenés el loguito y yo tengo plata. Es el único motivo por el que hago stream, así que. Aguanta Argentina, saludos de Argentina. Saludos de Zona Oeste. ¿Qué onda, Javier? Saludos de Panamá también. Hola. Saludos de la tierra del mate, así es Paraguay. Paraguay no existe. Era Paraguay y Uruguay. El mate es como de la zona, ¿no? Es entre paraguayo, uruguayo, argentino. A veces era el chipá, no me acuerdo, boludo. Gente que es chipá o chipa. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Chipá o chipa? ¿Te gusta el tereré? El tereré es el. ¿Cuál era el tereré? ¿Tereré no es mate con jugo? Pero si fuese mate con jugo, ¿por qué sería tereré? No tiene té en ningún lado. ¿Cuál es el tereré? Chipá. Chipá, para mí es chipá. Hay gente que le dice chipá. Saludos de González Catán. Mira, uno de mis mejores amigos es González Catán. ¿Vas a jugar algo? No lo sé. Chipá o torta frita. La torta frita está como muy sobrevalorada. Es un pedazo de masa con azúcar. Chipá. Chipá. Los que dicen chipá no son argentinos ni uruguayos. Probablemente sean paraguayos. O de por ahí. ¿No? Me da esa sensación que si sos argentino es chipá. Nadie dice chipá en Argentina. A menos que seas un hijo de puta. Si decís chipá es apropiación cultural. Te deberíamos cancelar en Twitter. Mate jugos tereré. Se llama tereré porque está bajo el efecto del faso. Eso lo explica. Tomé una sola vez tereré. Me gustó, la verdad. El mate existe desde antes de las fronteras, claro. Exactamente. En el norte sigue siendo chipado. Pero en el norte. Pero el norte argentino es. Claro, es. Claro. Bien, sí. Es esa zona. Allá arriba le dicen chipa. Acá abajo le decimos chipa. Ah, podemos. A ver, esto. Barra Pol. Esto. A ver. Lo resolvemos ahora mismo. Uy, ¿cómo se dice? Chipa. Chipa. Ahí va. Voten. ¿Cómo se dice? Chipa, chipa. Uy. Voten, hijos de puta. Que no le gusta el. A mí las tortas fritas me parecen. No comí muchas veces, pero me parecen como súper sobrevaloradas. Es un poco meh. Es un poco meh, no te voy a mentir. ¿A qué juego vas a jugar? No te respondí ya. No me preguntaste ya eso y te respondí, no sé. No, me preguntaste qué anime ves. No, no fuiste vos. No sé qué voy a jugar. ¿Qué pingas el chipá? ¿No sabes lo que es el chipá, hermano? Anda a una panadería y comprar chipá. ¿A qué colegio fue tu amigo? ¿Qué sé yo? No somos tan amigos. Nada, sí, somos muy amigos. Chris, bueno, barra Chris.
Exclamación Cris. Pero no sé, nunca le pregunté a qué colegio fuiste. Ya se voy a preguntar a mis amigos a qué colegio fuiste. ¿Qué carajo me importa? A mí me importa qué colegio fue. Si no soy de Sudamérica y voto, me cancelan. ¿De dónde sos? ¿Sos español? No puede que seas español, son las 6 de la mañana, hijo de puta, andate a dormir. Recién, no les voy a mentir, cuando estaba entre hago directo o no hago directo, mi solución fue entrar a Twitch y ver si veía a alguien en directo. Y entré a Twitch y vi que el Chocas estaba en directo, que Canecro estaba en directo, y dije, en España son las 6 de la mañana, si ellos están en directo, no puedo yo no estar en directo porque son las 12, te voy a aprender. Ahí va, Chris, gracias, Doc. ¿A qué colegio fuiste? Yo no les voy a decir a qué colegio fui. Está ganando Chimpa, qué hijos de puta. Son todos unos norteños paraguayos de mierda. Chimpa, qué hijos de puta. Está ganando Chimpa. Video del profe Chocas. ¿Cuál es el video del profe Chocas? Profesor. Ah, el de... Sí, lo vi. Sí, lo vi. Son la una, no son la una, es la una, hijo de puta. Kaku xenófobo. Gente, perdón, estuve viendo mucho Orlok. Puede que haga algún chiste de negros. Discúlpenme. Hay que banear a los que dicen chipa, así tal cual. Tiene pinta de haber ido una técnica. No, gente. ¿Puedo decir a qué colegio fui? ¿Puedo decir a qué secundaria fui? Mirá si me doxean. ¿Puedo decir a qué secundaria fui? Me da un poco de miedo, no lo voy a mentir. Sí, no pasa nada, ¿no? ¿No? ¿Decís que no, Balu? ¿No? Ok, no lo digo, Balu. Mira si me doxean, boludo. Gente, me estoy haciendo pis. No, no, a ver si no lo voy a buscar. Lo voy a buscar en el registro. Iban a mi escuela. Igual creo que lo dije alguna vez. Yo no diría, no, yo creo que tampoco. Igual... Creo que no pueden sacar información mía por decirles a qué colegio fui. Creo que no. ¿No les vas a acordar? ¿Qué cosa? No lo dije, nunca lo dije. Mejor cuéntanos sobre tu ex. Sabemos tu ciudad. Ya saben de dónde soy, que soy capital, eso ya lo dije 7 millones de veces. Pero nunca les dije de qué barrio soy, ni a qué secundario fui. No, primaria definitivamente no lo voy a decir, eso ya es un montón. Se puede realmente preguntando por ex alumnos. Es que se podría. Sería demasiado, sería un montón. Además, eventualmente mi apellido se va a saber. Va a caer algún día. A ver, ya cayó gente. Ya cayó gente que me conocía previamente. En este stream hay gente que me conocía pre-ser streamer. Va a llegar algún día algún random que me conozca y diga, vos no sos tal, y va a ser tipo, ah, sí. Sí, es inevitable siendo una persona de internet que me... ¿Qué estás diciendo? Es imposible siendo una persona de internet que en ningún momento de la historia se sepa mi verdadera identidad. Corte mi apellido, qué sé yo. Tampoco me molesta que sepa mi apellido, en realidad. No lo digo. Me da un poco de cosas más que nada por mi familia. Por mí yo no tendría problema, pero me da más cosas por mi familia que por otra cosa. Tampoco me molestaría que sepan dónde vivo, tampoco realmente. Pues es lo mismo. O sea, va a llegar el día en el que alguna persona me conoce, me vea entrando a mi casa y va a decir, ah, mirá, ahí vive Kaku. Y va a ser tipo, sí, acá vivo yo. Tampoco me molesta. Ganó. Empató Chipa y Chipa. Mirá, 50 y 50, boludo. Empató Chipa y Chipa. Bueno. Esa es la respuesta. Empató Chipa y Chipa, me parece. Va a llegar el día que se sepa. El tema. Lo que a mí me da cosa es que. Es más mi familia que yo. A mí no me molesta ser público porque al final soy streamer y youtuber, soy público, mi vida es pública hasta cierto punto, tanto no me jode, pero que se sepa cosas de mi familia ya me da un poco de cosa. Y yo vivo con mi familia, vivo con mi madre y con mi hermana, entonces a mí me daría cosa que me vean entrando a mi casa, pues sabrían dónde vive mi vieja y eso ya no está muy bueno.
Voy a ir por cada casa de capitales de encontrar buenas tardes. Soy de opinión la mía incorrecta, tal vez. ¿Qué tipo de anime te gusta? Estoy viendo mi primer anime, así que. Y no te voy a decir cuál es. Sí, LH ascendió a mod el último stream, hace como 2 meses. A Spring le entraron a la casa. ¿Posta? Ya nunca me reconocí en la calle, ¿no? Igual, ya lo dije, no soy muy conocido tampoco. O sea, no soy una persona ultra conocida, no soy. No sé cuánta gente hay en el stream, pero la gente que más me ve la cara es la gente que está en stream. Y en stream promedio 100 personas, que hoy debe haber menos, porque lógicamente debe haber menos. Por varios factores. ¿Cuánta gente hay en stream? Hay 80 personas. Ah, no está mal. Suelo promediar así. 100 personas en stream. Y 100 personas no es mucho. Sí, salgo a mi casa todos los días, pasar las compras, pasear al perro, qué sé yo. Sí, me van a reconocer fácil porque además siempre salgo a la calle así yo. Salgo todos los putos días a la calle así. Literal con esta remera y esta gorra. O sea, si viene un man con esta gorra y esta remera, soy yo. Todo vestido de negro siempre, porque soy un edgy boy. Se me cayó el cacuyo. No sale el Kaku Junior en la cámara, ahora que lo pienso. No sale el Kaku Junior en cámara. Tengo muy corrido, ahí está. Debe salir Kaku Junior. ¿Cuánto mido? 1,83. ¿82? ¿83? Por ahí. Digamos, 80, digamos 85. Queda más cool. Nada, 1,83. Creo. Pero no, nunca me reconocí en la calle. Pero no soy muy. Sí, 100 personas es una banda, obviamente. A ver, también. Convengamos que el video donde mostré la cara en YouTube tiene. Primero que el día del Face Reveal tuve 1100 personas. 1000. Fabulo. Tuve 1100 personas ese directo. Más de 1000 personas tuve ese directo. A la mierda. Y ahora estoy con 80. Es increíble lo aburrido que soy, boludo. La gente no se queda en mi stream. Tuve 1100 personas en un stream y al stream siguiente 80. ¿Qué me iba a fijar yo? La concha de tu madre, Bob Esponja. Literal. Literal. El stream, el video en el que mostré la cara tiene 74.000 visualizaciones. Ahora, si lo pensás, 74.000 visualizaciones es un montón, ¿no? 74.000 personas. Es una banda de gente, si te lo imaginas. 74.000 personas que saben cómo es mi cara. Ahora, separemos. De esas 74.000 personas, no todas viven en Argentina. No sé cuántas, pero no todas viven en Argentina. De los que viven ar en Argentina, no todas viven en Capital, que es donde vivo yo. De los que viven en Capital, no todos viven en la zona donde me suelo mover, que es la zona de mi casa. Entonces, de esas 74.000 personas, ¿cuánta gente habrá que viva en Capital Federal? ¿Cuánta gente habrá ya en Capital Federal? Que es bastante grande como para cruzarme, como para que se me dé la casualidad de que me crucen. Los 10 minutos que suelo promediar en la calle entre que salgo el perro y hago las compras, 10, 15 minutos, estoy en la calle. ¿Cuántas chances hay de que uno de ustedes realmente me encuentre? No hay muchas, por eso no soy muy conocido. Entonces no, nunca me reconocí en la calle. Yo vivo en Lanús, cada día más cerca. ¿Encuesta? ¿De qué? ¿Te cuento un chiste negro? Ok. Pero ojo. Bienvenido, Crucito. Dase bienvenido, ven. Yo te voy a agarrar y te vas a querer sacar una foto conmigo. A ver, a mí me haría ilusión encontrarme con algunos de ustedes en la calle. La verdad. A veces me pasa, porque soy un ególatra, hijo de puta, soy un narcisista de mierda. Entonces a veces me pasa, salgo por la calle caminando y veo un pibe que me mira. Y digo, este me conoce, este me conoce. Y me mira y al final es un pibe random que simplemente cruzó la mirada. Yo los miro y digo, este me conoce, fija. Ah, ya lo había escuchado. Te estabas fichando, claro, debe ser eso. Debe ser que tengo alto booty. Humildent. No, gente, soy un narcisista de mierda. Junta en el planetario. Estaría para la junta. Hacemos una juntada, gente. Pero solo entre ustedes, entre nosotros. Entre las 80 personas que hay acá. No lo decimos. Fuera de este stream, no lo decimos. No se comparte. No lo vuelvo a mencionar en ningún otro stream. Digo, mañana.
Mañana a las 12 en Plaza Francia. No, no lo voy a hacer. No vayan a las 12 a Plaza Francia porque no me van a encontrar, por las dos. Pero no estaría mal, tipo, solo entre nosotros, en los Reels, en los que están a la 1:30 de la mañana en stream, un domingo, que al día siguiente se labura o se va al colegio. Mira cómo te mira Conan. Yo vi una persona re parecida a vos en un micro, yo no era. Juntadas por San Valentín, ya fue, gente. Nos juntamos por San Valentín entre todos nosotros. Pero hacemos una movida corte. No San Valentín. El día de los no enamorados. Y festejamos que somos todos unos solitarios de mierda. Los anti, claro. Gente, ¿quién acá no la pone? Chipay Tereré en Plaza Francia, ahí va, ya está, gente. Tenemos un planazo. Don't Start to Earth se puede llegar a 100 días sin matar. ¿Sin matar qué? Sin matar a absolutamente ningún animal. Como poder se puede, pasa más difícil. El que tenga pareja se lo banea, tal cual. Achero, Achero está en pareja. Achero, se fue en la Achero. No la quiero en mi chat. Cague, ese también, fúnenlo. ¿Qué onda, Elvio? Jim, bienvenidos. Re-hater de las parejas. Si yo no soy feliz, nadie puede ser feliz, gente. Si ustedes son felices, váyanse de este stream. Yo no soy feliz, no quiero que estén acá. Vemos tu video con el Chero. Ah, eso es relationship goals, gente. Tirarse en la cama a ver que gaming. Si tuviéramos pareja no estaríamos acá, listo, gracias. Joya. Me declaré mejor en visto. F. Sería feliz si tuviera guita. La guita que vos tenés. No, gente, yo no tengo mucha guita. Gente, me estoy haciendo pis hace media hora. Hace como 15 minutos dije voy a hacer pis y después se me cayó un pensamiento random y seguí hablando y me acabo de dar cuenta otra vez que me estoy haciendo pis, así que voy a hacer pis. Ya vuelvo. Pasa que se están haciendo pis. Corte, se están haciendo pis. Pero la pilotean, ¿no? Se están haciendo pis, pero la pilotean. Y van al baño. Y a medida que están llegando al baño, las ganas de hacer pis se intensifican. Y mientras más cerca del baño están, más ganas de mear tienen. Y cuando estás parado enfrente del inodoro o sentada, tienes muchas ganas de mear, corte, te estás meando encima, no puedes aguantar más un segundo. Bueno, me acaba de pasar eso. Me acaba de pasar eso. Salí de mi cuarto, pero no tenía tanta ganas de mear. Llegué al baño y me estaba meando encima, pero literal me estaba meando encima. Y mi hermana estaba en el baño. Mi hermana está en el baño. Así que estoy literalmente con una mano en la pija, haciendo presión en la puntita, porque si suelto, me meo encima, literal. Me estoy mirando encima. Y está mi hermana en el baño. Así que, nada. Distráigame. ¿Qué onda, Mati? ¿Todo bien?
Distráigame, gente, distráigame. Dígame algo, dígame, boludo, así no me veo encima. Distráigame. La típica. ¿Podemos jugar? No, hermano, ¿qué cosa? ¿Mi pija? No. Y te va a cenar, pero. Nah. Para eso existe el árbol, pero estoy en mi cuarto, hermano. No tengo un árbol en mi cuarto. Tengo una taza. No. Trae una botella. Tengo un bidón de 6 litros de agua. Se lo mostré el bidón de 6 litros de agua. Tengo un bidón de 6 litros de agua. Por eso uso pañal. ¡Ew! ¡Para! ¡Qué buen stream para tener el fondo out of context! Para. Mira por la ventana, no, boludo, que da mi patio. Para, fuera de joda. Idea multimillonaria. ¿Cuándo se van a inventar, y no se, si no se inventaron, gente, hagamos una empresa entre nosotros y la patentamos? ¿Cuándo se van a invitar los pañales para streamers? Fuera de joda. Fuera de joda. ¿Por qué no existen pañales para streamers? Lo que me reí. Gracias. Me alegro. Me pone en modo Ubu cuando les gusta mi stream. No, no, pero fuera de joda. Pañales para streamers. No, 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 no. Pero es un tema de branding. Es un tema de branding. Existen pañales. No, 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 gente, gente. ¿Cómo se nota que no son? Ustedes. A ustedes no los mueve tanto el capitalismo como a mí, gente. ¿Cómo se nota que no son entrepreneurs? ¿Cómo se dice esa palabra en español? Emprendedores, no son emprendedores, gente. La cosa está en el. Pañales RGB, ahí está, chino piensa como yo. El tema está en el branding, gente. Porque vos le pones pañales para adultos, entonces te lo compran adultos. Pañales para abuelos, te lo compran abuelos. Si le pones pañales para streamer, ¿quién te los va a comprar? Los streamers, gente. Es branding, es el mismo pañal, pero con otro nombre. ¿Me explico? Ahí está la magia. Ahí está la magia, ¿entendés? Es eso, pañales para streamers. Claro, le pones unas luces RGB. Y ya está, hermano. Sí, me estoy mirando una banda. Ustedes no tienen esa mentalidad de tiburón que tengo yo, gente. Es como las papas Rubius que sacó el otro día. Vieron que el Rubius sacó una hamburguesa y al lado de la hamburguesa venían las papas Rubius. ¿Qué son las papas Rubius? Son las mismas putas papas que te compras en el McDonald's. Pero le puso Rubius al lado y sale 1 euro más. ¿Por qué? Porque dice Rubius al lado. Es puro marketing, gente. Es puro marketing. Abran la cabeza. Déjense llevar por el capitalismo. Mentira, el capitalismo es una mierda. Pañales Kaku. Ahí va, le pongo pañales Kaku, boludo. Así todos los streamers me pueden llevar en el orto cuando streamean. Pongo una foto mía, viste, en el medio del orto. Ay, yo estoy variando. ¿Cómo Kaku no es presidente? No, mierda, es que tengo miedo de ir al baño y que mi hermana esté todavía ahí. Qué sé yo, quizá está cagando. Lleven sus cacuñales. Se cagan en vos, literal. Ahí va, gente. Para todos los que tienen mente sucia. Alguien. Está a punto de decir una barbaridad. ¿Alguien le gusta cagarse en el pecho de la gente? Tipo, ¿alguien acá excita? ¿Vieron que hay gente que se excita con esas cosas? Bueno, ahí va. Si alguien. Voy a dejar de hablar. No. Voy a dejar de hablar, gente. Dale. Me callo. Lo no, refugio. Dijiste que no te quedaba fácil. Gente, me puse colorado y todo. ¿Vieron que vos te. Cuando vos te fumás un faso quedás medio boludo? Y te cagas de risa de cualquier cosa. ¿Vieron que esa misma, ese mismo efecto que tiene el faso lo tiene cuando no dormís o cuando tomás mucho? Hay ciertas acciones que te hacen estar medio, que hacen que, que tus neuronas dejen de conectar, como no dormir. No dormir por muchas horas hace que te quedes como si te hubieses fumado un faso. Bueno, acabo de descubrir que tener mucha gana de mear hace lo mismo. Es el mismo efecto. ¿Tenés novia? ¿A vos te parece que? En base a las últimas. En base a la conversación que estamos teniendo, ¿vos realmente pensás que yo tengo novia? No, hermano, no tengo novia. ¿Quién me va a querer a mí, güey? Si estoy hablando de poner mi cara en un pañal para que la gente se cague en mi pecho. ¿Cómo voy a tener novia, hermano? Pensalo 2 veces. Nada, eso. Mear hace que te pongas. Tenés ganas de mear hace que. Hablemos de droga. ¿Quieren hablar de droga? Podemos hablar de droga si quieren. La novia Casco escuchando esto. No, gente.
Se van a sentar en tu... ¿Quién se quiere sentar en mi cara, gente? Arre. No sé qué me pasa hoy, gente, te juro. Son las ganas de mear. No sé qué me pasa. Son las ganas de mear, son las ganas de mear. Estoy medio boludo porque me estoy meando. ¿Pero hasta con una tragadera no sea porro? Sí. Basta, perdón, era chico. Venía a mear, boludo. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a ir a mear. A ver si se me... Si meo la boludez que estoy diciendo. Chau. Sí, tengo Discord, exclamación Discord. Aproveché el meo, pude mearle. Aproveché mientras estaba meando para replantearme un poco las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida, que me llevaron a esta situación en la que estoy hablando frente a mucha gente sobre pelotudeces, sobre cagarse en pechos de gente y drogarse, qué sé yo. Y digo, ¿qué carajo es mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no terminé secundaria como me dijo mi madre? Ah, este es mi trabajo, gente. Después he pensado dos veces y realmente, probablemente este mes cobre más que ustedes, más que todos ustedes, pedazos de banda de desempleados de mierda que no hacen absolutamente nada para su país. En cambio, yo probablemente cobre más que todos ustedes y pago mis impuestos. Así que me siento bastante bien conmigo mismo. Hijo de puta. Laburen. Manga de desempleados. Pudiste haber sido ingeniero. ¿Qué mierda es un ingeniero? Gente, para mí la ingeniería es un mito. No existe la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? ¿Existe la ingeniería? No existe la ingeniería. Es un mito la ingeniería, boludo. ¿Cómo que estudias? Estudio ingeniería. ¿Qué significa? ¿Qué haces con tu vida? No haces una mierda. Ingeniería. ¿Hay carreras, boludo? ¿Cómo? ¿Cuál es esta otra? ¿Cuál es esta otra acá? Mi viejo inventó. Mi viejo. Yo laburo a las 7, pero estoy acá. Yo me levantar temprano, me tengo que levantar temprano también porque me llevo un paquete de UPS, que es la placa de los 100K. Nadie sabe qué carajo es ser ingeniero, ¿no? ¿Qué estudia un ingeniero? Fuera de joda, ¿qué estudia un ingeniero? ¿Hacer cosas? ¿Qué es un ingeniero? ¿Tony Stark es un ingeniero? ¿Iron Man es un ingeniero? ¿Qué es un ingeniero? Fuera de joda.
Como hay otra, ¿cuál es administración de empresas? ¿Qué mierda es administración de empresas? ¿Qué aprendes a administrar una empresa? Es muy ambiguo. ¿Qué estudias cuando estudias administración de empresas? Tipo, ¿cuáles son tus materias? ¿Cuál es la materia? ¿Cuáles son las materias de administración de empresas? ¿Tenés matemática? No sé, weón. ¿Tenés ciencias sociales? No tengo ni puta idea, hermano. Nadie es ingeniero, es todo un mito. No sé, a veces a mí la gente me dice, yo estudio ingeniería y yo le digo, ah. ¿Qué piola? ¿Qué mierda es este? No entiendo, boludo. ¿Ingeniería qué? Claro, puede ser ingeniera de cosas, ¿no? Puede ser tipo ingeniero culinario. ¿Qué mierda es un ingeniero? Pará, fuera, ja. ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero culinario y un chef? Pregunta seria. Es un invento del gobierno. Existen. Entiendo que ingeniería puede ser de todo, ¿no? Ingeniero doméstico. Amo de casa. A ver, vamos a volar, boludo. ¿Existe ingeniero? Ingeniería culinaria. Sí, gente, existe. Ah, ingeniería gastronómica. Descubrir, explotar las cualidades culinarias de materias primas y su comportamiento. O sea, básicamente agarrás la manteca y decís qué mierda puedo hacer con manteca. Está mal. Tengo una gana de escuchar Ajax y Proc. No lo voy a vender. Tengo mucha esta mierda de música sin copyright, la concha de la lora, Twitch y la reputa te parió. Ingeniero culinario, claro, con los cacuñales. Ahí va, gente, inventé los cacuñales. Eso es ingeniería. ¿Soy ingeniero? ¿Soy ingeniero de ropa interior? Pregunta seria. ¿Qué pingo hago con esto? Ahora que me siento menos jocoso. Como que cuando me estaba meando me sentía más gracioso. Ahora mismo no me siento tan gracioso como antes. ¿Ven lo que les digo? ¿Qué es la caja a la cual aparece Mario? ¿Qué? No sé. Los cacufazos de café. Ahí va, gente. Ahí va. No podré dormir sin saber. No entendí tu pregunta, bro. Entre el técnico y el ingeniero hay un puente de conocimiento y diferencia hablando siempre. Recién graduado, el ingeniero profundiza mucho más en la teoría que un técnico. La concha de tu madre, Bob Esponja. Ok. Vendíle agua a los comediantes. La cacuagua, esa agua normal solo tiene mi nombre y hace que sea más gracioso. ¡Ah! Esta caja, culiao. Una caja de la Nintendo. De la Nintendo 2DS. Que fue mi primera consola de Nintendo. Fue lo primero que me compré con mi primer sueldo cuando empecé a laburar. Me compré eso y el Pokémon Sol. Y es mi primera y única consola de Nintendo. Claro, la caja de Mario, eso es. Ya demostré una banda de veces lo que tengo acá atrás. Tengo un disco de mi Winehouse, uno de los Beatles, tengo un disco de Acro, tengo una armónica, por eso toco la armónica, tengo una pelota de tenis, este nuevo. Una pelota de tenis. Uy, Dios, lo que pesa esto. Este pote de monedas debe tener 1.000 pesos, fuera de jodas. Porque los conté hace abril del 2021. En abril del 2021 tenía 600 pesos esta mierda. Y pasó casi un año. Esto tiene más de 1.000 pesos. Esto, acá hay más de una luca fuera, joder. ¿Sé tocar la armónica? Sí, sé tocar la armónica. No la voy a tocar porque son casi las 2 de la mañana. Y mi familia está durmiendo. Bueno, no, mi vieja está durmiendo. Mi hermana va a estar despierta porque se duerme a las 7 de la mañana. Así que no voy a tocar la armónica. Pero algún día. No tengo mucho más. Debería hacer un setup tour algún día. Un tour setup. No lo hago ahora porque tengo ropa. Tengo acá mi batería, tengo ropa colgada sucia. Tengo un cheque de YouTube ahí donde están todos mis datos personales. Eso se llega a ver en cámara y fuera de joda. Dice no solo dice mi apellido, dice mi DNI, cuánto cobro, dónde vivo, mi P, mi cuenta del banco, de todo. Así que por la duda no muestro nada. ¿Algo más tenga? ¿Me pueden doxear? No, creo que no. La ropa es lo que más me molesta, igual. No quiero ver ropa mía ahí tirada porque está toda sucia. No sé si hay un calzón ahí metido.
¿Cuántos años tiene tu hermana? No, yo. 15. Eso es un frasco del día, sí. Sí. Vos le sabés, papá. Vos hablás, vos mentalidad de pobre, hermano. Estamos en la misma, no te preocupes. Son unas crackers del día. Son unas crackers marca día. Que la compras cuando no tenés un peso, pero igual son riquísimas. Crackers marca día. Para ahí. Creo que se llaman crackers, literalmente. Sí, se llaman cracker biscuits. Marca día. Son muy ricas, fuera de joda. Son muy ricas. Además son baratas, pero fuera de joda las recomiendo. Son muy ricas. Y están buenas además el frasco para guardar mierda. Con quincena no hay condena. Vos creés que te baneen, ¿no? Sí, la rompen, boludo. ¿Cómo está el bote de agua? Todavía no lo ves. Y está ahí. 6 litros de agua gastadas. Al pedo. Tampoco pena, la verdad. También marca día. Todo lo que hace día es mejor. Tipo, si tiene día en el nombre, es automáticamente mejor. Como las papas día. Ya hablamos de esto. Los papas día, los muffin día. Uy. Yo tenía un día enfrente de casa y lo cerraron hace como 3 años. Desde entonces nunca me fui un día. Pero el más cercano está como a 3 cuadras. Mira, si tengo que cambiar 3 cuadras para comprar unas papas, no, hermano. Pero cuando tenía enfrente era muy god. Encima, había una época, justo el último año más o menos, en el que estaba el día, después lo cerraron. Pero el último año en el que estuve ese día, la calle en la que vivo, que no la voy a hacer, lógicamente, estaba cortada, pues estaban reconstruyendo. La estaban reconstruyendo. No sé qué mierda estaban haciendo. Algo de cañería, no sé. Entonces, estaba toda cortada. Entonces yo literalmente salía y cruzaba la calle, pero la calle era como la vereda y cruzaba el día y era como vivir en día. Estaba buenísimo. Porque era como vivir en un barrio privado. Era como vivir en un barrio privado. Corte. Vos salías a la calle y no había calle. Era todo un mismo porongo. ¿Me explico? Entonces era como, en vez de ir al baño, ibas al día, que era lo mismo. Era como ir al baño y ir al día. Porque estaba ahí. No tenías ni que cruzar la calle porque era todo lo mismo. Era todo pavimento. No sé qué estoy diciendo. Nada de eso. ¿Qué es un Luca? ¿Cómo que es un Luca? Yo soy Luca. ¿Tu conocido te dice? Y mi familia me dice Luca, mis amigos me dicen Caco. Pero porque todos mis amigos me conocen. Bueno, todos no. Hay dos que no, que están acá. Pero en la mayoría me dicen Caco porque los conozco a todos. Corte por stream, qué sé yo. Tipo, a Halo y a Tripa los conocí, pero al principio eran viewers. Eran viewers con los que pegué onda y ahora son mis amigos. Entonces me conocen como Caco, me dicen Caco. Lo mismo con Chris y mi grupo de amigos de Chris, que son, hay varios, no son solo Chris, no está solo Chris, son como cinco. Que también me conocieron como Caco, entonces me dicen Caco, mi familia me dice Luca, obviamente. Ah, una luca son 1.000 pesos. 1.000 pesos argentinos. Va. No sé si argentinos. En Chile dicen una luca, no, ¿no? Tipo 1.000 pesos chilenos. ¿De dónde salió el apodo Cacu? Ya lo expliqué. Lo expliqué en mi video de preguntas y respuestas que tenés en Cacucho, Scrams en YouTube. ¿Aguante sumo? Sí, papá. Tengo algo de sumo, no tengo nada de sumo. Tenía un libro en una época que era una biografía de Luca Prodan. ¿Cómo andas, Yuri? Tú no me conoces, pero te quiero, gracias. Mucho, bienvenido. Yo me llamo Lucas, nombre de Beta. Esa S es de Beta. Luca es nombre de Alfa. No, no me puedo decir Luca, me puedo decir Cacu. La que me gusta me respondió y me dijo que no, F. ¿Cuándo el canal de opiniones de pelis y series? Ah. Les mentiría muchísimo si les dijese que no tengo tiempo. Les estaría mintiendo un montón porque literalmente me acabo de pasar los últimos 15 días viendo anime. Y jugando. ¿Qué estuve jugando? ¿Estuve jugando algo estas últimas 2 semanas? Creo que no, estoy medio saltando entre juegos. Me compré un par. Me compré el Scum, que lo probé el otro día. Estuve jugando a Stardew Valley ayer. Estuve jugando al Pug. Estuve jugando al. De Last Stand Aftermath. Estuve saltando entre juegos. Es decir, Zomboid, si nunca jugaste, sí, si no, no. Tipo, ya jugaste bastante, no realmente. Pero empezar, sí. Gracias, Camilo. Gracias por el premio, che. Puedo usar el premio acá. Bienvenido al sótano.
¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba diciendo? Los últimos 15 días haciendo algo importante. Ah, eso, que no tengo tiempo. No es que no tengo tiempo, mentira. Tengo tiempo. No lo estoy haciendo nada más. Debería hacerlo. Tengo ganas. También estaba pensando un poco. ¿Alguien lo conoce a Ludwig? Adivinaban. Están adivinando que. Posta, no, no estoy leyendo, la verdad. Me chupa tanto un huevo que tienen para decir que no estoy leyendo. ¿Están adivinando qué anime estoy viendo? No lo van a adivinar, gente. Es muy. No es conocido el anime. Es ultra under, no lo conoce absolutamente nadie. Es un anime que no, probablemente ninguno de ustedes haya visto. Porque es, no, no es muy conocido, la verdad. Es como. Es como si te dijese, qué sé yo. Es, no, es super under. No lo conoce nadie. ¿Estás volviendo a Taku? No. Me reprimió el cálculo, le chupó un poco mi existencia, estoy depre. Sentate y pégale. Ah. ¿Qué estaba diciendo? Otakaku. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer, boludo? Ahora me van a empezar a decir así, boludo. Concha tu madre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo desvarío con este tema, boludo? ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de la? ¿Estás hablando del canal de series? Ah, debería hacerlo. Nah, ah, alguno ve Ludwig. ¿Lo conoce a Ludwig? Ludwig. Al. Es Yankee, creo que es Yankee. Lo miran. Bueno, el man tiene un canal secundario que se llama Mogul Mail. Tiene un canal secundario que se llama Mogul Mail. Donde el man simplemente se sienta enfrente de la cámara, ni en stream ni nada. Simplemente se sienta enfrente de la cámara y se pone a hablar de. De. Genial, Leo. De. Cosas. El otro día estuvo hablando de una polémica que tuvo Pokimane con otro man y qué sé yo. Tiene un video tipo de cómo. Pasar una ruptura, cosas así. Pero el chabón simplemente se sienta en la cámara y habla, da su opinión sobre cosas. Y está bueno. Está bueno para hacer. Creo que para Kakucho. No para un. Quinto canal, no me voy a abrir un quinto canal. ¿Cuántos tengo? Tengo tres canales, me quiero abrir un cuarto. No, no, Pokimane Simp. No me haría un quinto canal, pero el man sube videos dando su opinión y hablando sobre cosas así más personales. Y está bueno porque por un lado tenés Ludwig, su canal principal, donde tiene mucha gente. Y la gente lo mira, pero son videos. Corte funny, tipo gracioso, tipo lo mirás y te reís y tipo jaja, este man es de divertido y qué sé yo, y te entretenés como youtuber cualquiera, como Kaku Gaming. Pero después tenés un segundo canal que es Mogul Mail, donde el chabón se pone un poco más personal con las cosas, entonces lo conoces un poco más. Y eso está bueno, conocerlo un poco más. Entonces pensaba, a lo mejor no estaría mal, tipo, sentarme enfrente de la cámara y hablar de cosas que me pinten a hablar. De repente un día me urge hablar de. Qué sé yo. De Messi. ¿Por qué? No sé. Pero imagínate un día me urge hablar de Messi. Entonces digo, me voy a sentar frente a la cámara a hablar de Messi. Sin guión ni nada, simplemente me voy a sentar a hablar. Y lo subo así a Cacucho. Corte de una. ¿Qué onda, Sergio? Bienvenido. Al cachofa, bienvenido, Don. No sé si podcast exactamente. ¿Qué? Es un poco. ¿Qué es exactamente un podcast? Opinión sobre el comunismo. Ahí podemos estar hablando 5 horas, boludo. Tengo ganas de leer el manifiesto comunista. Me da mucha paja, porque es un poco largo y complicado, pero tengo ganas de leerlo, sinceramente. Va, es largo, ¿no? Creo que o estoy pensando en otra cosa. Manifiesto del Partido Comunista, de Marx. Tengo ganas de leerlo. Same. Pasa de podcast. ¿Qué es exactamente un podcast? O sea, sé lo que es un podcast, pero ¿cuál es la diferencia entre un podcast y un video de 10 minutos hablando de X? Creo que esto que estamos haciendo ahora es podcast. ¿Por qué se me están cayendo los frames? Se están cayendo un par de frames, ahora te puede que me vean lagueado. Se volvió rojo, como que se volvió. Nunca me fui. ¿Qué pasó en el capitalismo? Era meme, gente. Es un audio.
No necesariamente, porque hay un montón de podcasts visuales. En YouTube está lleno, el de Jordi Wild, el Yo Internet, todo está lleno de podcasts hablados en cámara. Está pensado como monólogo. Tampoco. Tampoco, porque hay podcasts en stream. Por ejemplo, lo que hace Alex el Capo. El podcast de Alex el Capo es un podcast. El chabón en red. El podcast de Alex el Capo es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. No, no, es solo audio, por eso. Es el chabón se sienta en stream y se pone a hablar de lo que le pinta hablar. ¿Cuál es la diferencia entre el podcast de Alex el Capo y esto? Esto es un podcast. ¿Me explico? ¿Cuál es exactamente la definición de podcast? Es un poco ambiguo, me parece, ¿no? Es nomás hablar y perfectamente puedes escuchar sin ver la imagen. Bueno, esto lo puedes escuchar sin ver la imagen. Obviamente te perdés mucho divertido porque yo soy visualmente soy entretenido, como que mis expresiones son, you know? Hablo y hago y ustedes se ríen porque soy funny. El podcast se llama podcast porque se llama podcast, ¿no? Tipo un podcast es un podcast porque tiene podcast en el nombre. Es como las papas del Rubius. Es el mismo concepto, gente. Al final es todo branding. ¿Ves lo que le digo? Es todo marketing. Es todo marketing, gente. Es todo branding. Kaku Podcast. Hago un Kaku Podcast. Con Chris tuvimos alguna idea, una vez la idea de hacer un podcast. Pero el chabón está reocupado ahora. Así que no tiene tiempo para hacer un podcast. Intentan informar. ¿Sí? Puede ser. ¿Y cuál es la diferencia entre un podcast y un talk show? Tipo un talk show donde puedes. No, un talk show es como más funny. ¿Por qué estoy diciendo funny? Tengo que dejar de ver a Orlok, boludo. No, porque me gusta, me cae bien. Pero estoy viendo mucho a Orlok, boludo. Se me pegan sus expresiones. Estoy basando mi personalidad en él. Soy edgy, gente, ahora. Miro memes edgy. Pásenme memes dank. Es lo que vos quieras que sea. Es un poco eso, ¿no? Es un poco lo que vos querés que sea. ¿Por qué no hablar de Messi durante 10 minutos? Habla mucho de videojuegos. Claro, es un podcast de videojuegos, ¿no? Nunca vi el podcast de Alex el Capo, sinceramente. Debería. Pasa últimamente cuando hago algo y me quiero poner algo de fondo, miro Elite Craft de Alex el Capo. Que también lo uso como podcast porque no lo veo. Estoy viendo lo que juego y lo escucho nada más. Es la 1 a.m. Son las 2, hermano. Charla de marketing. Los talk shows son una cosa más personal. ¿Sí? Puede ser. Podcast es como una radio, pero el contenido es en baja demanda y puede escucharse cuando el cliente así desee. Su formato tiene una alta potencia de comunicación. Se puede transmitir información, educación, entretenimiento y más. Es decir, no existen límites para la creatividad. O sea, me está diciendo. Sí, es una definición súper ambigua. Es básicamente lo que te pinte. Un podcast es lo que te pinte. Es lo que se te salga del orto. Pero yo esto lo resubo a YouTube, el Kaku Podcast, y es un podcast. No vale lo Julio. El Kaku Cast, sí, ¿no? El Kaku Project. Yo Kakueto. Kaku al habla podcast. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de que tan bueno y malo es el Faso? Lo subo tipo a YouTube. ¿Por qué deberías fumar marihuana? Super clickbait. En fin, podcast próximamente. Bueno, a ver. Ya que estamos en el tema, voy a aprovechar para hacer un poco de spam de mi tercer canal. ¿Sabían que tengo un tercer canal? Me hice un tercer canal la otra vuelta. Se llama Kaku19 TV. Que podría ahora rebrandearlo a Kaku Podcast. Es básicamente un canal donde subo. Ah, es verdad que le puse un comando. LH, ¿cómo puede ser que LH se sepa mis comandos y yo no? Eso es un buen moderador, ¿ves? Debería pagar más. Debería pagar más LH. Nada, ese canal básicamente resubo los directos. Para los que eso, se lo quieran poner de fondo mientras hacen otras weas. Eso es un podcast. Es más, podría usar ese canal, podría literalmente cambiarle el nombre, hacer una sección en el stream que sea el podcast, en vez de resubir el directo. Bueno, no, porque debería. No, no, no. Porque me gusta tener los directos ahí en plan una hemeroteca. Dead Space, me da mucha paja sub sin dinero. Pero hola. No creo que juegue Dead Space.
Felicidades, LH, pasaste de 0 mensuales a 1. Ya se voy a pagar un dólar mensual a LH. Pensé que te he dicho de guita, boludo. Recortar y subir directo. No, 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 no voy a subir así entero. No, me gusta. Pase. Imagínate, me hago un canal de podcast, un canal de series y películas. Más los tres canales que ya tengo, tengo cinco canales. Es un montón. Es una banda. Tiene TV el nombre. Sí, podría ser para las dos cosas, ¿no? Los pelos de la pierna son. Los pelos de tu pierna son lacios o rulitos. Ay, tengo miedo de mostrar mi pie, porque hay mucho patafán. No, no quiero, tengo miedo de mostrar mi pie. Son como lacios. Creo que son medio lacios. No quiero mostrar mi pie, boludo, porque después ya veo que le sacan screenshots y se hacen la paja mirando mis pies. No quiero gente así. ¿Se asustará acá jugando de Space? No, créeme, no. El Red Dead. No estaría mal. Con una 1030 debería correrte. Creo yo. No pide tanto. Mucho ya con la foto de Kaku pelado. De los pies. Pasa, es un fetiche, es algo muy. O sea, solo lo entendés si tenés ese fetiche. Obviamente no lo entendés. Si te gusta, te cagan en el pecho. A la gente no le gusta, le cagan en el pecho. Dicen, qué asco. ¿Cómo te va a gustar que te cagan en el pecho? Pero bueno, hay gente que le gusta eso. A mí no. Los fetiches no se entienden, por eso son fetiches, claro. Tiene que ser una buena pata. Sí, supongo que sí. Claro, es, sí. ¿Cuándo subís Don't Starve? Es increíble, no se van, ¿eh? No se van, gente, no se van. 2 meses después y seguimos, siguen ahí, no se van, boludo. Es increíble. No se vean LH, no se van, boludo. Mañana voy a la uni después de 2 años de encierro, jaja, consejos. Dejala y hacete youtuber. Es el mejor consejo que te puedo dar. El fetiche de patas se genera por una obra de. Por una parte el cerebro se mezcla con otra, lo que significa que el fetiche de patas es un problema mental. Estaba tentado a poner la pata. Posta, no. No. No, para gustos, gustos, ¿no? O sea, para gustos, colores. Anda a chequearlo así, literal. Es medio raro, o sea. No sé, son raros los fetiches. Pero es igual de raro que la gente que tiene tipo esas adicciones raras que de comer piedra. ¿Vieron? My Strange Addiction se llama. No sé si es un tema de Billie Eilish. O no, no sé. O sí. Se llama así el programa ese. De gente que literal va al programa y dice, sí, mi adicción es comer piedra. Mi adicción es pararme en vidrio roto, cosas así. O esnifar Coca-Cola. Y tipo, si no lo hacen, se ponen re nerviosos. Cogerte un auto, bueno. Eso ya es otra cosa. Eso es estar caliente. Mi adicción es dormir más de lo que debería. Sí, también hay gente que tiene atracción a objetos inanimados. Corte la heladera. Tipo, ves una heladera y decís, uf, mira ese motor. Mira esa hielera. Que no estoy excluyendo a nadie, por si a alguien de acá le gustan las heladeras, vayan y sean felices. Si tienen lugar donde ponerla, no hay drama. Bueno, a la gente que le gustan las heladeras probablemente la ponga más que yo, así que. Acá no juzgamos. Mi adicción son las plantas. Según mujeres, las piedras en los riñones duelen más que un parto.
esposa? No juega el Valorant, suerte. Hay un video. Hay un video entrevistando a un loco que se culió un auto. No me. ¿Posta? ¿Qué pensás sobre las relaciones a distancia? Existen las relaciones a distancia, son medio un mito, ¿no? Sí, lo de cogerte un auto existen, sí, lo de heladera también. Bueno, o sea, hay gente que siente atracción sexual hacia objetos inanimados. O hacia, qué sé yo, edificios, cosas así. Animales, cadáveres, existe de todo. Paustos colores, dice. Reaccionando a esos videos. Podría algún día, ¿no? Ver tipo My Strange Addiction o esa clase de programas, como lo que hace PewDiePie. Reaction Andy, literal. A ver, es contenido gratis, literal me siento y miro. ¿Cómo me gustaría hacer churrasco para, para que me congele todo y me ponga duro? Dios, mamón. Yo tengo una relación a distancia, ¿sí? Posta. Sería medio. Es medio raro mantener una relación sin contacto físico. No estoy hablando de coger exclusivamente, tipo, no ver una persona hace que la relación sea un poco más difícil. Y estoy hablando de cualquier tipo de relación. Porque eventualmente te separás un poco. Yo he tenido amistades que digo, esta gente va a estar en mi vida toda mi vida. Es un poco. Va a estar siempre en mi vida, son mis mejores amistades de la historia y los amo con todo mi corazón. Y de repente vino la pandemia y es como que ya no existen. Literal, no me hablo con absolutamente nadie pre-pandemia. Mentira, estoy mintiendo. No me hablo con el 95% de la gente con la que me hablaba pre-pandemia. En un momento Kaku va a contar todos esos datos a alguien y va a ser una fuente el chat. ¿Qué datos? No sé ni qué estoy diciendo. Sin abrazos, besos. A ver, obviamente el contacto físico ya es un montón. Tipo. Sí, darte un abrazo, un beso, coger con una persona es suma. Bueno, suma. Es muy importante en una relación. Pero. Ya simplemente estar parado al lado de otra persona hace que la relación sea mucho más fuerte. Tipo, tener esa posibilidad de estar parado al lado de tipo, hablar frente a cara a cara. Los humanos somos seres sociales, por más. ¿Qué estaba diciendo? Por más introvertidos y cagones que seamos todos, realmente los humanos somos seres sociales. Tenemos una necesidad biológica de interactuar con otro ser humano IRL. O sea, esto que estamos haciendo acá, esta charla entre yo y ustedes, que en realidad es una charla parasocial, no satisface las necesidades biológicas del humano de interactuar con otro ser. Realmente. O sea, realmente hablando. Como que necesitas ese contacto con otra persona. Como tengo yo con mi novia acá. Madrugada de lunes de psicología, ¿quién diría? Sí, no sé de qué mambo estamos hablando. Naciones de tarde, no te enteraste, te congelé en XD. Me estás jodiendo, ¿no? ¿Posta? Estás jodiendo, Helen no es de Honduras. Mucho análisis. Sí, no sé. No, la baja. No sé. A ver. A ver, ustedes me preguntaron, yo les respondo mi opinión. Tener una relación con una persona que no ves es cuesta arriba. Puedes hacerla funcionar y quizás, pero es cuesta arriba. Es muy cuesta arriba. Demolition Man, no. ¿Qué es eso? ¿Qué joya? Ah, ese no es el capítulo de Black Mirror. Capítulo de Black Mirror, ¿no? Que cogen por Mortal Kombat. Literal, los manes están jugando Mortal Kombat en realidad virtual y se ponen a coger y descubren que son gays. Lo que es raro porque vieron ese capítulo de Black Mirror. Si no lo vieron, spoilers. Otra vez estoy dropeando frames, ¿what? Spoilers para un capítulo de Black Mirror, no sé cuál, de la última, de la cuarta temporada. Los manes literal cogen jugando el Mortal Kombat
a través de realidad virtual. Se ponen a coger. O sea, los dos están casados con señoras, pero se dan cuenta que son gays y se ponen a coger por realidad virtual. Pero es gracioso porque un man es una mujer en el juego Mortal Kombat, si no me equivoco. Tipo, hay uno que es un man y otro es una mujer. Entonces es gracioso. Como que estás cogiendo una mina. Pero va más allá, obviamente. Es el tema, es el mambo mental de saber que estás cogiendo un hombre. Supongo, no sé. Hace mucho no lo veo el capítulo, no me lo acuerdo. Sí, encima es como súper random, porque están jugando al Mortal Kombat, se están cagando a palos y de repente se pones a coger y es como. Ok. ¿Cancelaron Black Mirror? No, creo que se terminó nada más. Pasa que es una serie, como no tiene historia, no tiene continuidad, como que no tienen por qué sacar más temporada. La serie técnicamente ya terminó, la podría haber terminado en la primera temporada. Pasa que decidieron hacer una segunda y una tercera y una cuarta. No sé si va a haber una sexta. Pero la quinta no la vi, debería verlo. Temporada 6. Tampoco vi Bandersnatch, ese que es interactivo. No lo vi, debería verlo. Tiene copyright. Iba a decir, lo jugamos en stream. Vemos Bandersnatch en stream y tomamos decisiones con el chat, pero dije, no, tiene copyright. Me tiran al stream si lo hago. No estaría nada malo, boludo. Hacer un stream interactivo viendo Bandersnatch. Para que no conozca, Bandersnatch es una película de Black Mirror, creo que dura una hora y media más o menos. No, porque depende. Porque es una película, pero vos tomás decisiones en la película. Es como un juego. Carte. No sé, estás viendo la película y en la película tu madre te sirve el desayuno y vos decís, quiero comer este desayuno, sí o no, pero es una película, es una cosa, no sé, es un mambo regulado, nunca lo vi. Hola, Tote querido. Gracias, Tote Bachín, por la raid. Te gané leche. Tenés que. Te falta calle. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese stream de Tote? Estaban con los camioncitos, ¿no? ¿Cómo fue el stream? Hola, soy nuevo, vine con la radio. Estaba suscrito, ¿viste? Me fui a cerrar su directo y te escuchaba triple. ¿Qué onda, zombie? Bienvenido. ¿De qué se trata este stream? Estamos hablando de cosas ultra random. Empezamos, contexto. Empezamos el stream hablando de pañales para adultos y cómo podíamos rebrandearlo para pañales para streamers. Después hablamos del comunismo y del capitalismo. Después hablamos de cagarnos en el pecho de la gente y los fetiches. Y ahora estamos hablando de Black Mirror. Eso es un poco el resumen del stream de hoy. Ah, y de los podcasts. ¿Y qué carajos son los podcasts? Así que bienvenidos a los nuevos. Es un stream raro este. Estaba buscando si iba a haber una sexta temporada de Black Mirror. Ah, no tiene pinta. Parece que no, ¿no? De lo sensual. Ella tiene una foto mía. Gracias, Lucuachín. Muchas gracias por esa subregalada para Diablo. Diablo, bienvenido de vuelta al Sótano. Gracias, lo querido. No me la spoilees. No, tranqui, no spoileo, no spoileo. Ya spoileé un poco de un capítulo, pero no spoileo más. Estás con ganas de hablar, sí. Sí, estamos haciendo chat chat chill. Prendí a las 12 y media de la noche. Era las 12 y media de la noche. Dije, prendo stream. Ya fue, prendo stream. Y acá estamos. Siendo streamer no usaría pañal, que joda estar cagado. Sí, como que hacer stream y estando cagado encima. Bueno, pero. ¿Qué sé yo? Gracias, Darylor. Muchas gracias, wey, por los bits. Y gracias, Perky. Bienvenido de vuelta al sótano, wey. 2 meses ya. Muchas gracias, querido. ¿Quién me acompaña a esa cantarilla? Me siento solo. Tenemos que hacer algún día. ¿Cuántas? Se está llenando de guita, ¿no? Sí. ¿Qué me iba a fijar? Ah, Twitch. ¿Cuántas solicitudes de un ban tengo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Daniela? Gracias por la raya. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilito? ¿Cómo estuvo ese stream? Gracias, querida. ¿Qué me estaba fijando? Ah, ¿cuántas solicitudes de un ban tengo? Para hacer el mítico video, el típico video de. Reaccionando a un bans. Acá me fijo. Ahí va. No, bueno, va. No prendo stream hace 15 días, así que probablemente efectivamente no tengo ninguno. No, tengo 19 todavía. No son más de 20 todavía. No lo haríamos hoy igual. Pero ¿cuántas dicen que necesitas para hacer un bans? ¿Cuántas necesitas? Se de subs. El tema es que no tengo tanta gente mirando, boludo. No sé cuánta gente hay en stream, ¿no? Fíjate. Pero no hay tanta gente mirando como para.
para hacer un reaccionando a setups. Corte, si yo pido setups, me van a mandar 4, probablemente. Hay 100 personas. Bueno. Pero de esas 100 personas, no todos van a mandarme un setup. ¿Me explico? De esas 100 personas, me van a mandar 4, probablemente. Entonces, necesita más gente para hacer esas movidas. Hola, qué, la primera vez que me paso por un directo. Yere, bienvenido. Ya sé, o sea, Twitch me avisa cuando es la primera vez que participas en el chat. No es necesario para mí, mayúsculas. Bienvenido. Es que fue mi primito. 15 o 20. Yo metería unas 30. 30 quizás. Dicen que con 30 llegamos. Te vas, Luke, de alegría. Buenas noches. Gracias por la sub. ¿Quién se sacrifica por el video? Gente. Hagamos eso, los scripteamos. Los scripteamos para un video para YouTube. Que la gente de YouTube no se entere, pero los scripteamos. Entre nosotros estamos acá, empiezan a decir pelotudeces. Tipo, empiezan a spamear boludeces y yo los baneo. Y después me ponen una solicitud, un ban gracioso, ¿viste? Entonces yo los reacciono. Todo por la plata, gente, claro. Para llegar al secundario. Todo scripteado. Y ves. Nice. Buen toque. Si paga, no, no, yo soy el que voy a cobrar de esto, no ustedes. Ustedes lo hacen por amor a mí. Encima de. Nada, no voy a decir nada. Nadie sospecharía, no, no, claro. Tenían tipo 500 mensajes re bien y de repente hubo un stream, eran 5 mensajes de mierda y de repente estaban baneados. Cero contexto. Arreglemos porcentajes. 100-0, ¿qué te parece? ¿Cuándo subí, güey? Un experimento social, claro, tal cual. Por esa carita hacemos lo que quiera, bebé. Para avanzar por Dark Souls tenés que. Ahí va, gente. Esa es la clase de mensaje que quiero. ¿Cuánta gente habré baneado o timeouteado en el stream de Dark Souls? Una banda, boludo. La cantidad de backseat que tiene ese juego, madre mía, lo tengo que seguir. Mañana seguramente lo sigamos. Mañana probablemente hagamos, arranquemos el stream haciendo el unboxing de la placa de los 100K. Si es que me llega, que me debería llegar mañana, en teoría, me debería llegar mañana. Y si me llega, gente. Exclamación YouTube, tiene mi canal de YouTube. Llegamos a los 100K hace como un mes. Y me debería llegar la placa, en teoría, mañana. Que ya dije, la quiero colgar acá. Arrancamos el stream haciendo un unboxing. Es verdad, tengo tres canales. Y después le damos a Dark Souls un par de horas. Que además está de Halo ahí laburando en el video para el YouTube. Si me baneas y aparecen todos mis mensajes, vas a estar 40 días viendo videos, viendo mensajes random. No entendí. No sé qué escribí en el chat, así que solo mira, no pasa nada. Está perfecto. Hasta a mí me metiste tema. ¿Sí? No. Le metí timeout a. Me acuerdo que le metí timeout a. No quiero decir el nombre, pero una persona que se pasa siempre por directos. Y por Discord, entonces una persona reactiva. Y le metí timeout porque hizo backseat. Y tipo, le dije, tipo, hermano, dale, boludo. Estás hace banda en este canal, ya me conoces, no me hagas backseat. Y le metí 10 minutos. Sí, lo timeouteamos una banda de gente. Yo y mis moderadores. Tripa y LH que ascendió ese día. Martes anoche. El stream, lunes anoche. O sea, hoy, técnicamente. Backseat es cuando el chat me dice qué hacer. Tipo, yo estoy yendo por un camino y la gente me dice: si va, anda a la derecha que tenés un herrero para hacer mejores armas y comprate. Y yo, tipo, hermano, déjame jugar, déjame experimentar el juego. Yo, si quiero ir a la derecha, voy a ir a la derecha y voy a descubrir que hay un herrero. No me lo tenés que decir vos. Eso es backseat. ¿Qué estaba diciendo? Ah, lunes. Mañana, o sea, hoy técnicamente. Lunes. Lunes 14 de febrero, San Valentín. Nice. Vamos a hacer el stream de unboxing de la placa y Dark Souls. No avisé por Twitter que prendí stream, ni por Instagram, ni por YouTube. No avisé por ningún lado. Avisé solo por Discord que prendí stream. Oh, well. Bienvenido, Chodo, por cierto. No me hicieron nada, timeout. ¿Viste el halftime show del Super Bowl? No sabía que estaba el Super Bowl, la verdad. No me gusta el fútbol yankee.
Sí, Doc, vos también. Pero vos te reformaste, Doc. Ha habido gente en este canal que llegó siendo medio boludo y se fueron. En consecuencia de ban por ser un boludo. En consecuencia de ser un boludo con un ban. Y Doc es una persona que entró y cuando entró le llamé la atención un par de veces por decir boludeces. Y se terminó reformando y ahora es VIP. Es el VIP en Discord. Es el único nivel 40 en el Discord. Es como una de las personas más activas de la comunidad. Sigue siendo un boludo, sí, obvio. Pero lo queremos. Dale, hablar, buenas noches. El Super Bowl es famoso por el medio tiempo. No, es como el evento más importante de Estados Unidos en cuanto a deportes. Seguiré roleando. No rolean, gente. Se cancela la junta del planetario. No, no, en Plaza Francia ahora. Mañana a las 12. Es un chiste, gente. No vayan a las 12 a Plaza Francia para no menor. Un boludo pero querido, tal cual. ¿Tiene timeouts? ¿Cuántos timeouts tiene Doc? Creo que tiene uno solo igual. O sea, tiene 12. Doc tiene 12 timeouts, pero son todos de 10 segundos en plan meme. Creo que se comió solo una vez uno posta, de 10 minutos, por otro lado. En octubre del año pasado. Ya sé qué viaje. Era chileno, ¿viste? Se compró un pasaje de avión para caer a las 12 en Plaza Francia. En canal de todo tengo como 90 timeouts, es. Ya está, gente, me quedé sin cosas para hablar. Ya usé todo mi. Usé toda mi labia en los últimos. En las últimas 2 horas de stream, ya está. Ya fluyan ustedes la conversación porque yo ya no sé qué decir. No sé qué decir, gente. Dale, que buenas noches. Chavería. Me dijeron que ya terminaste. Pará, boluda. Ya terminaste la temporada 2 del anime que estamos viendo, que no quiero que digas el nombre. Ya terminaste la temporada 2, hija de puta. Qué vicio, ¿ah? ¿Eh? Yo vi por el segundo capítulo, vos ya lo terminaste. Relájate un poco, chill. Sí. No lo digas, pero boludo, dale. Relájate. Sale Minecraft. Tengo ganas de jugar al Minecraft, boludo. Tengo muchas ganas de jugar al Minecraft. ¿Qué opinas de la infinidad del espacio? No, no, no hablemos de eso, por favor, porque me vuelvo loco, boludo. Voy por el capítulo 2 de la segunda temporada. De ese capítulo, de ese anime secreto. ¿Qué estaba por decir? No nos pongamos a hablar del espacio porque me explota el bocho, boludo. Ayer vi un short de YouTube que hablaba sobre dónde terminaba el espacio. Y el man era corte científico y qué sé yo. Y decía, hay una teoría que es probablemente muy acertada que dice que el espacio se está expandiendo, ¿no? Se expande a medida que pasan los tiempos. El universo se va expandiendo, ¿no? Porque la explosión del Big Bang sigue teniendo represalias. Entonces el universo se está constantemente expandiendo. Mi pregunta es, ¿se expande hacia dónde? ¿Qué hay donde el universo todavía no se expandió? O sea, corte. Todos nos hemos preguntado esto alguna vez en la vida, ¿no? Universo, ¿no? Imagínate que esto es el universo, esto de acá es el universo. El universo está haciendo así. ¿Qué hay acá? Acá. ¿Qué hay acá? Un chungo cargado de Minecraft, nice. ¿Qué hay acá? Tipo, esto es el universo, ¿no? ¿Y acá qué hay? O sea, el universo está haciendo así, está tomando terreno. ¿Terreno de qué? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué hay? ¿Un fondo blanco? ¿Qué mierda? Nada, claro, pero ¿qué es la nada? Claro, la nada, ¿qué es la nada? ¿Qué es el vacío? ¿Cuál es la diferencia entre la nada y el espacio? Oscuridad, el espacio está oscuro, no hay nada. Hay partes en el espacio en que entre acá y la luna no hay nada. O sea, tenés la luna y tenés la tierra, pero en el medio no hay absolutamente nada. Ahí, ¿qué hay? No hay nada, no hay ni siquiera oxígeno, no hay una mierda. Hay absolutamente nada. Me estaba por ir a dormir. Es que es esa pregunta que no te deja dormir, boludo. La tiró Doc, no es culpa mía. ¿Qué mierda es la nada? ¿Qué hay cuando se termina el universo? ¿Y cuál es la diferencia entre donde se termina el universo y el universo? La puta madre, el odio. Odio este tipo de conversación, boludo. Simplemente oscuridad. El espacio también es oscuridad. O sea, si te alejas mucho de algo que haga luz, de un sol. Concepto de la cuarta. No, 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 es que sí, claro, como seres tridimensionales no podemos comprender. Es una cosa, boludo, que me huele el bocho, ¿no? No voy a dormir hoy, la puta madre. ¿Dónde empieza?
No sé si tiene un. No sé, no, es que no tiene un comienzo. No tiene un comienzo realmente. Es como el mundo. Pensá en el planeta Tierra. El planeta Tierra no tiene un principio. Tiene un final, pero no tiene un principio. Es una rueda. Una rueda no tiene un principio. Cuadrado tampoco. Una línea tiene un principio y un final. Una rueda no. ¿Dónde empieza una rueda y dónde termina? Un círculo. ¿Dónde está el cielo y dónde está el infierno? No, no existe, eso no existe. La línea en un segmento. Un segmento, una línea. No quiero hablar más de esto, boludo. Tengo la respuesta. No, no creo. En un PNG. Es como la tormenta de Fortnite. Nice. Se supone que el espacio está lleno de radiación cósmica, entonces es lo único que hay en el espacio. Pero ¿cómo se ve? O sea, no se ve, pues está todo oscuro. ¿Cuál es la diferencia entre el final, entre lo que está después? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está después del final del universo y el universo? Claro, no se ve, pero. Pero, a ver, ¿y cómo pasás? Para, pregunta seria, ¿cómo pasás? ¿Hay una pared? Hay como la puerta a los jefes de Dark Souls? Es como una pared de nubes y vos haces tipo y la atravesás como una sustancia viscosa, como en las películas. ¿Cómo pasás del universo al no universo? ¿Y qué hay en el medio? ¿Y cómo te das cuenta cómo saliste del universo? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se ve? Algo tiene que delimitar, porque si no, si nada lo delimita. Si nada lo delimita, entonces es infinito. ¿Pero qué significa infinito? ¿Y hasta dónde se puede expandir? Pará. La nada, ¿no? La nada, el universo. El universo se expande y toma la nada. Pero la nada, ¿hasta dónde llega? Hasta algún límite tiene que tener la nada. Y si no tiene un límite, es infinito. ¿Pero qué significa ser infinito? Es un concepto que nosotros como humanos, la infinidad, no lo. ¿Sabes lo que digo? No me puedo ir con esto. Para mí sí es infinito. Claro, debe ser infinito, pero ¿qué es la infinidad? La gente lo ve a dormir hoy. Usted tampoco, Juanse. Gente para el podcast. KakuCast 1. ¿Qué es el universo? Es como de Truman Show. Hay una pared y una puerta. ¿Y qué hay del otro lado de la puerta? Google tiene respuesta, no, lo dudo bastante. No tiene límite. Claro. Pero no podés dimensionar lo infinito. No existe el concepto de infinidad en nuestra cabeza, no existe, porque somos demasiado básicos para entender la infinidad. Está más allá de nuestra capacidad mental, exactamente. No podemos entender la definición de infinidad. Voy a googlear infinito. ¿Cuál es la definición de la RAE de infinidad? Infinidad. Cualidad que es infinito, claro. Infinito. Dale, Google, si sí sabes lo que estoy buscando, no te hagas el difícil. Concepto infinito aparece en varias ramas de la matemática, la filosofía y la astronomía en referencia a una cantidad sin límite o sin final. ¿Y qué hay después del infinito? ¿Qué hay después del infinito? No hay después. Pero si no hay después, ¿qué hay después? ¿Me explico? ¿Cómo que automáticamente? Si el infinito no tiene un después, pero ¿qué hay después del? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, boludo. No tiene sentido. Esa palabra deja de funcionar inmediatamente. No podemos decir nada ya que el infinito no lo permite porque lo llena todo y lo. El infinito llena el todo y la nada. Nada es, nada aporta y solo existe como tradición conceptual. Gente, no estoy fumado ni nada, ¿eh? Hablar de esto fumado debe ser tremendo. Bueno. Toca estudiar la relativa. Gente, voy a tener que ir a la universidad al final. Se ríen, toque y se pone rojo, sí, ¿eh? ¿Qué supera el infinito? El menor ordinal transfinito se llama omega. Se forma añadiendo uno a cada
a cada número completo después del cero y continúa para siempre. Al final está el infinito absoluto, que es tan colosal que cada vez que alguien intenta describirlo termina hablando de algo más pequeño. Un ingeniero. Gente, va a ser que. Sí, vamos a tener que hacernos ingenieros matemáticos, alguna mierda así. Puto juego de Lost. Me pusiste pensativo, gente, no van a dormir. Yo no voy a dormir, ustedes tampoco. Si yo no puedo dormir, ustedes tampoco. Acá nadie es feliz. Seguro no tiene que nadie otra vez. La charla que haces, la típica charla que haces, una reunión con amigos a las 4 de la mañana cuando ya nadie sabe qué decir, sí, literal. Este es el after, gente. Es el típico after que te pintan, corte. Salís de la fiesta y vas a otra fiesta. No, el after es esto: es sentarte en ronda con tus amigos, fumarte lo que las tucas que quedan, tomarte el culo de birra y decir, boludo, ¿qué hay después del espacio? No sé, hermano. Ese es el after, el real after. Ese es mi after. Traigan mate y bizcochito. Pizza fría, boludo. Pizza fría, hermano. Claro, son conceptos cuadrimensionales. Sí, ya te lo dije. Por lo que creo, hay un límite que está definido por la calidad de entropía potencial en una zona que cuando se expande o se retrae deja lugar a otra zona, y estas zonas son las que llamamos universos. O sea que hay multiversos. Claro, después de nuestro universo está el siguiente universo. O sea que hay multiversos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos multiversos hay? ¿Hay multiversos infinitos? Y si hay multiversos infinitos, ¿cuántos multiversos hay? Ya nos íbamos a la mierda, boludo. No, nos estamos yendo a mierda. Nos estamos yendo a mierda, boludo. ¿El chavo qué? Multiverso donde todos seamos Among Us. Voy a jugar al rifle. Para faropa para mis colonos, dale. ¿Es rica la pizza fría? Sí, mole. Esto está más allá de mi capacidad mental. No, sí, de la mía también. Yo solo tiro la idea. Concha mi vieja. Sí, literal. Voy a explotar la cabeza. Pokémon favorito, qué sé yo. Gente, hablemos. Prefiero hablar de cagarnos en el pecho como antes que hablar del infinito, la puta madre. Ay, me duele la cabeza de reírme. Estoy en efecto porro, pero efecto porro de tener sueño y de estar tipo volado, no de haber fumado. No, no te voy a leer, no voy a leer ese mensaje. Bueno, te voy a leer porque canjeaste el destacar mensaje. La teoría de Stephen Hawking era que el universo tenía forma de donut. Ah, porque das vueltas. Pero ¿qué hay afuera del donut? O sea, la pregunta es siempre la misma. Y vamos a dejar de hablar del tema porque ya me huele el bucho. ¿Sos el chavo? No. ¿Qué nada? Cortás toda la charla del espacio y tenés un cacucás de 10 minutos. Gente, ¿saben cómo esto va a ser un video de YouTube después? Para que acucho. ¿Qué hay después del infinito? ¿Qué hay después del espacio? ¿Qué hay después del universo? ¿Hasta dónde llega el infinito? Mi Pokémon favorito es Jolteon, gente. Jolteon. Evolution, de la primera generación. Eevee es muy god. Jolteon es la mejor Evolution. ¿Cuál es su Evolution favorita? Cambiemos de tema, por favor, no quiero hablar más de esto. Inicial favorito. Es medio basic bitch, pero. No. Me gusta. Tengo ganas de hacer una tier. Hacemos una tier list de iniciales de Pokémon. Flareon o Espeon. No, Flareon es muy de beta. Espeon está bien. Hacemos una tier list de iniciales de Pokémon. Mejor película. Mi película favorita es Fight Club. Club de la pelea, la mejor película de mí, me encanta. Mi relationship goals es sentarme a ver
Fight Club con Chongue. ¿Qué estoy buscando? Ah, Pokémones. Pokémon. Técnicamente, ¿saben que el plural de Pokémon es Pokémon? ¿No se dice Pokémones? Pokémon inicial. Bueno, Starter. Pokémon. Porque es una página en inglés. Pokémon Starter. No, Viability no. Bueno, es lo mismo, técnicamente. Están todos. Primera. No están en orden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Por 8 es. Sí. No. Falta última generación acá. Falta última generación. Está bien, pero no la jugué la última generación. Me gusta mucho Aggron. Buen Pokémon. ¿Quieren hacer? ¿Les pinta? Voy a hacer una poll. Sale tier list de iniciales Pokémon de cabeza y ancho. Ahí va, voten. ¿Les pinta? Igual ya saben, ustedes voten, pero yo voy a hacer lo que me pinta a mí así. Voy a hacer los tier list. God. Excelente. Bueno. Me. Me. Básico. Basura. Basura. Mayúscula. Basura. Está votando, ¿no? Está ganando que sí. Listo. Dale, Leo. Legendario favorito. Y Mewtwo. Es muy basic, bitch, pero antes Mewtwo. No me gusta Pokémon, me das asco. Debería banearte de vuelta. No hice la poll antes justamente por eso, sí, pues lo voy a hacer igual, ¿no? ¿Qué onda, Bau? Bienvenido. Quiero seguir falseando cosas del universo. Vaya. Bulbasaur siempre será el mejor polémico. Nunca se me ocurrió hacer una tier. Ah, no, sí se me ocurrió, lo tengo escrito. Yo tengo un blog de notas, ahora lo pienso. Igual no es lo que quería decir, porque yo tengo un blog de notas que se llama Content, que es literalmente contenido para hacer en directo. Y uno de esos es iniciales de Pokémon, tier list de iniciales de Pokémon, literal. Lo voy a tachar, porque lo voy a hacer ahora. Sí, lo voy a hacer. Tengo, entre otras cosas, esa tier list. Lo que nunca se me ocurrió es cómo lo puntuaría. Tipo, nunca me puse a pensar en puntuar iniciales. Entonces, realmente no sabría. No sabría. Aguante Digimon. No la vi, boludo. Blaziken es. Es que juega mucho el gusto personal en Pokémon. Juega muchísimo el gusto personal en Pokémon. Bueno, claramente. Claramente gano que sí, así que vamos a hacer una tier list de iniciales de Pokémon. Gente, estoy grabando para YouTube. Hola YouTube. Hola YouTube. ¿Cuáles son para vos los mejores iniciales de Pokémon? Para mí son estos. Gente, iniciales de Pokémon. Voy a hacer un poco de zoom. Un poco de zoom. Iniciales de Pokémon. Las categorías son. Díganme qué les parece las categorías. God, excelente, bueno, me, básico, basura. Estos dos me es como regulán. Básico es. Es como aburrido. No sé si esto está muy bien. Bueno. Regular. Básico. Basura. Que básico es medio raro. ¿Cómo la ven?
Hola, gente de YouTube, donen plata. ¿Se tienen en cuenta las evoluciones? Sí. Vamos a hacer, no vamos a hacer inicial, vamos a hacer. O sea, no va a ser First Evolution, va a ser toda la línea evolutiva. O sea, no es Bulbasaur, es Bulbasaur, Ivysaur y Venusaur. La línea evolutiva entera. ¿Qué opino de la línea evolutiva entera? No del, de este Pokémon nada más. ¿Cuántos juegos de Pokémon terminaste? Rojo Fuego. HeartGold, Rubí, Esmeralda. ¿Cuál de la, no sé cuál de la cuarta jugué, pero jugué uno de la cuarta? Después la quinta no la jugué, la sexta no la jugué, jugué la séptima. Como Sol, que es el primer y único Pokémon original que jugué. Todo el resto lo simulé, pirata. Y la octava no la jugué tampoco. Los básicos son para gente. Claro, yo en mis playlists, en mis playlists, en mis playthroughs de Pokémon, yo nunca uso el inicial. Tipo, cuando tengo uno mejor lo saco. Depende, no siempre. Depende del inicial. ¿Vale la pena Rubí o Zafiro si me pasé Esmeralda? A ver, como vale la pena porque es un juego de Pokémon. Pero en Esmeralda sí, como que es la versión mejorada. Bueno, vamos a arrancar con esta shit. Tier list de iniciales de Pokémon. Ranqueamos la línea evolutiva, no solo el primer inicial. Le damos de cabeza, gente. Y arrancamos por el Bulbasaurio. ¿Qué opinamos de Bulbasaurio? El Bulbasaur es el típico. Debería poner música de Pokémon. ¿Puedo poner música de Pokémon de fondo? O me van a tirar el. Porque creo que Nintendo estuvo poniendo un poco de copyright en sus temas, así que por las dudas no voy a poner. Deja de volumen. Me gustaría poner el tema de Pokémon, pero me da un poco miedo. Nada, lo voy a poner. Pues creo que tengo uno acá, descargado. Ya va, YouTube. Deme un segundo, YouTube. No. ¿Qué estoy buscando? Música. Disco. ¿F? No están viendo esto. Música acá. Ahí va. Esto es otra cosa, gente. Ahora sí puedo hacer una tier list iniciales de Pokémon. Ahí va, gente. Ahí va. Ahora sí. Vamos de vuelta. Voy a empezar el video de YouTube de vuelta. Bueno, gente, arranquemos. Tier list iniciales de Pokémon. Cuenta todo. Bulbasaur. Bulbasaur es el típico que nadie elige. Como que siempre la pelea está entre. Maravilloso Group Music. La pelea siempre está entre Charmander y Squirtle y nadie piensa en el pobre Bulbasaur. Bulbasaur, en realidad, es. Si miras los gimnasios y el Elite Four, es literalmente la mejor opción de inicial. Porque planta es fuerte contra los primeros. El primer gimnasio. Los primeros dos gimnasios. Alguno más en el medio, como que Bulbasaur es Bulbasaur es excelente. Por varios motivos. La línea evolutiva es bastante. A mí me gusta bastante. Es un tema de gustos igual. La línea evolutiva me parece muy linda a mí. Me parece que evoluciona bien. Creo que entre la primera y la segunda hay una buena diferencia. Entre la segunda y la tercera hay una buena diferencia. Es fuerte para el juego. Es fuerte para el juego. No sé mucho de competitivo. No voy a tener en cuenta el competitivo, pues no le sé mucho al competitivo. Es bastante god, la verdad. No es god, es bastante excelente Bulbasaur. Es un inicial bastante excelente, la verdad. No te voy a mentir. Es un inicial bastante excelente. Para mí van excelente. Bueno, y seguido por su competencia directa, que sería Charmander. Charmander es god. Llámenme Basic Bitch. Charmander es god. O sea, Charmander es god. Charmander, Charizard. Charmeleon es medio raro, pero Charizard. Charizard es probablemente el Pokémon favorito de mucha gente, de la mayoría de gente. Charmander es como Goku. Claro, Charmander es el protagonista de Pokémon, para mí. Charmander es Ted Mosby en How I Met Your Mother. Ah, Chargo. Nadie va a discutir con eso. ¿Vamos por juego? ¿Seguimos con Squirtle? ¿O seguimos la lista? ¿Qué dicen? ¿Vamos por juego? Vamos por juego, ¿no? Squirtle.
Squirtle de los tres para mí es el más flojo. No lo voy a mentir. Nunca me gustó Squirtle. Más Squirtle más o menos. Me parece cute. Me gusta el meme de... ¿Cómo era el meme de Squirtle? ¿Cómo era el meme de Squirtle? No sé, pero... me parece el más flojo. Vamos a calmarnos ahí, sí. Me parece el más flojo de los tres. No me gusta mucho... Blastoise. Vamos a calmarnos, ¿se acuerdan? No me gusta Blastoise. No me gusta. Me gusta el diseño. Es una tortuga cañón. No me gusta el diseño. No me gusta mucho el diseño. A ver, para mí es bueno igual. Para mí es bueno. Ya tenemos el primer problema acá, ¿no? No me gusta mucho... Y Wartortle me parece una cosa rarísima. Tiene orejas así circulares que tipo nada que ver ni con Blastoise ni con Squirtle. No sé, no me gusta mucho la línea de Squirtle. Me parece el más flojo de los tres de la primera generación. Honestamente, te lo digo. Después viene de segunda generación. De segunda generación tenés... a Cyndaquil. Cyndaquil. Me siento cuando mi grupo amigos habla de política, no entiendo nada. Cyndaquil es ese Pokémon que a mucha gente le gusta un montón. Esto me pasa con varios Pokémon. Bueno, los tres Pokémon de segunda generación me pasa. Cyndaquil es un Pokémon que a todo el mundo le suele gustar. A mí me parece muy básico. A mí me parece muy básico. Typhlosion. Typhlosion es como el Pokémon favorito de muchísima gente. Es literalmente, es un chorizo. Typhlosion es un chorizo que es arriba azul, abajo amarillo y tiene fuego en la espalda. Pero el fuego no se le ve siempre encima. Literalmente se hace más grande y tiene más fuego. Typhlosion es literalmente un chorizo. No tiene ni forma, es un chorizo. Me parece muy básico. No sé. Así que lo voy a dejar en básico. Estoy viendo que nadie me discute, así que me parece que está bien la decisión que tomé. Totodile. No me parece básico. Comparado con Cyndaquil, no me parece básico. Tampoco me gusta mucho el diseño. Feraligatr. No me gusta Feraligatr. ¿Es God? ¿Para todos es God? ¿Les parece God? Totodile. A mí Feraligatr no me gusta. Si tiene huevos te van a discutir. Bastante repartido. A mí no me gusta mucho Feraligatr. La verdad que no me gusta mucho Feraligatr. No me gusta Totodile. Y Krogknaw me parece bastante derpy looking. ¿Se acuerdan de la palabra derp? Me parece bastante derp. ¿Qué hiciste con mi Totodile dislike? Gente, no me gusta Totodile, la verdad. No me gusta ninguno de los tres. Y seguimos con el tercero y probablemente el más polémico de todos. Todo el mundo ama a Chikorita. Todo el mundo ama a Chikorita. Pero todo el mundo ama a Chikorita. ¿Hay alguien que no ame a Chikorita? ¿Vos no? ¿No les gusta? Bueno, a la gran mayoría de personas que yo conozco les encanta Chikorita. Es como una opinión súper popular que Chikorita es God. Para mí Chikorita es muy básico. Para mí Chikorita es igual que básico que Cyndaquil. No sé, entre la primera generación y la segunda hay una diferencia abismal. Creo que a mucha gente le gusta mucho estos tres por la nostalgia. A mí la nostalgia no me pega mucho porque la primera y la tercera generación fueron los dos con los que yo me crié. Y la segunda generación me la salté hasta cuando fui más grande. Entonces no me pega la nostalgia. Y mirándolo objetivamente... Totodile no me gusta, me parece el mejor de los tres, pero no me gusta. Cyndaquil es muy básico y Chikorita es más básico todavía. Chikorita es literalmente es como el chorizo este, es como este chorizo, pero con patas. Es el mismo chorizo, es un chorizo con dos piernas. Es como si alguien se hubiese quedado sin... Es como que se les terminó la idea para el diseño, boludo, literal. No voy a hacer eso. Les iba a mostrar una foto de Chikorita, pero me da mucha paja, así que no les voy a mostrar una foto de Chikorita. Chikorita es literalmente un chorizo con patas y una hoja arriba. No me gusta nada. Te digo, para cagarnos a trompadas. Baby Doll versión casco. ¿Qué onda? Sos muy fan de la segunda generación, me parece, ¿no? Chikorita no me gusta. No me parece que sea basura, pero me parece demasiado básico. Honestamente hablando. Tercera generación. Vamos de peor a mejor. Chorizo vegano. Chorizo vegano. Ay, duele la cabeza a reír. Claro, Chikorita es un chorizo vegano.
Tercera generación. Empecemos con el que menos me gusta. Torchic me parece una pija. No me gusta Torchic. No me gusta Blaziken. Torchic está bien, es cute. Blaziken me parece una poronga. Es demasiado. No sé, es un señor con piernas largas. ¿Qué te pasa con Blaziken? Que me parece que es una poronga, Blaziken. Es un señor con piernas largas y un pelo como. Pero el pelo, en vez de ser una melena, es un. Es un. ¿Sabes lo que digo? Es un. No me gusta. No me gusta. No me gusta Torchic. Me gusta Torchic. No me gusta Blaziken. No me gusta Blaziken. No me. No. Vengan de mil. Vengan de mil. Me chupa un huevo. No me gusta Blaziken. Aunque sea el único. Hijos de puta. Vengan de mil. No me gusta Blaziken. Siéntense y pedaleen. Hijos de puta. Blaziken es una poronga. Ahora, por otro lado, Trico es el mejor puto inicial. Trico es mi inicial favorito. Sceptile es mi inicial favorito. Sceptile es God. Sceptile es God. El diseño es God. Es muy cool en el anime con la hojita. Es muy cool. Encima de las peleas que tiene es muy cool. Es cool, es un Pokémon cool. O sea, quiero basar mi personalidad alrededor de Trico, boludo, alrededor de Sceptile. Es como Ecchi Boy. ¿Saben? No, iba a decir, iba a hacer una referencia al anime que estoy viendo, pero mejor no lo hago. La arreglaste. Y no solo Trico. Mudkip también es God. Mudkip, ojo con Mudkip. Mudkip siempre me pareció bastante meh. Como a lo mejor hace 2 años me preguntabas si yo te ponía a Mudkip bueno. Pero ahora te lo pongo en God. ¿Saben por qué lo pongo en God a Mudkip? No les voy a decir qué anime estoy viendo. ¿Saben por qué lo pongo en God a Mudkip? A Swampert. Por Pokémon Go. No joda. Pokémon Go. Swampert es el mejor Pokémon de PvP en Pokémon Go que puedes tener. ¿Qué anime están viendo? No, después te lo digo por privado, Mati. Mudkip es God. Mudkip y Torchic es God. Lástima que con este otro se quedaron muy atrás. Torchic y Trico son muy God. Swampert es muy God. Sí, Swampert. Además es re fuerte. Es muy fuerte. Aprende terremoto. Agua, tierra. Son muy débiles a planta, pero agua, tierra es una buena combinación. No es original, pero es una buena combinación. Subí a Torchic, pero ni a gancho. A veces me zafó, es muy bueno. Siguiente. No estoy teniendo muy en cuenta el tema de. Debería hablar un poco más de los juegos principales y qué tan buenos, que también se desarrollan, pero me da mucha paja. Pues además siempre juego a la tercera generación sin pagar a Trico, así que. Cuarta generación. ¿Qué tenemos en cuarta generación? Tenemos a este man. ¿Cuáles son los? Ah, este man. Este man. ¿Y este man? No. Y este man. Ahí está. Estos tres son los de cuerda, ¿no? La cuerda lo jugué, ¿eh? Creo que la cuarta. Sí, la cuerda lo jugué, pero no la terminé, creo. Piplup. Piplup. Piplup para mí es excelente. Piplup me gusta mucho. Y Empoleon me gusta más todavía. Piplup es muy cool. Es muy cool, ¿no? Es muy cute. Primplup es el de en medio. Es medio meh. Empoleon es demasiado cool. Empoleon es demasiado cool, boludo. Chikorita más abajo, ese le sabe. Bienvenido a Tres Shelter. Empoleon está muy bueno, Empoleon. Es muy fachero. Es muy fuerte. Encima, agua metal, boludo. Agua cero. Mansa combinación, agua cero. Re cool, chabón. Lo hace débil a fuego. Bueno, débil no, lo hace neutro a fuego. Lo que es medio raro. Piplup es muy cute. Pero Empoleon. Y en Pokémon Go también es buenísimo. En Pokémon Go también es muy bueno. Así que para mí es excelente. Sigamos con este. Chimchar para mí. Uy, es que está demasiado cargado. Está demasiado cargado, pero creo que es el último. No, no es el último. Estoy pensando en bajar a Mudkip. Para mí Chimchar es God. Para mí Chimchar es God. Lo veo demasiado cargado el God. Es como que pierde. Voy a bajar a Mudkip. Bajé a Mudkip, gente. Gente, bajé a Mudkip. Vengan a mil, bajé a Mudkip. Pero lo subí a Chimchar. Chimchar para mí es God. Boludo, Monferno. Monferno.
Monferno no, Infernape, perdón. Infernape es bestial, boludo. Es un fucking mono de fuego que encima pelea. Sí, Madkip se queda excelente al, claro, al frente de todo. Alemán. Chimchar para mí es God. Es que. Ah, ay, no sé, boludo. Tengo opiniones encontradas entre estos dos. No sé cuál me gusta más ahora que lo pienso. Porque antes le tenía mucho cariño. Le tenía mucho más cariño a este que a este. Le tenía mucho más cariño a Chimchar que a Madkip. Pero hoy en día creo que le tengo más cariño a Madkip que a Chimchar. Entonces, es posible que en realidad en vez de hacer así, haga así. Uf, tengo esa duda. ¿Cuál me gusta más? No los voy a leer a ustedes. Quiero mi opinión propia. Swampert es demasiado cool. Además, Swampert le gana a Chimchar. Pues tipo. Madkip es demasiado cool, Swampert, boludo. ¿Y Mega Swampert? Mega Swampert, boludo. No nos podemos olvidar de Mega Swampert. No, 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 no. Así. Así. Para mí va así. Para mí va así. Lo voy a bajar a Chimchar, excelente. Amigo, Mega Swampert. Si bajas a Char. No, Charmander no lo voy a bajar. Mega Swampert, boludo. Creo una categoría aparte. No, 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 no. No quiero dejar a todos arriba porque quiero que sea especial ahí arriba. Es más, podría incluso hacer que en God solo entre uno de cada tipo. Tipo un agua, un planta, un fuego. Para que God sea bien exclusivo. No, es una buena idea, ¿no? Es una buena idea. ¿Te la complicas bastante? No. No me parece una mala idea. No puedes ni meter a ninguno más. No, pero puedo hacer así, mira. Porque estos dos están bastante claros. Para mí, Trico es el mejor inicial de planta y Charmander es el mejor inicial de fuego. Pero el mejor inicial de agua no es Madkip para mí. Creo que voy a hacer así. Creo que voy a meter a un solo tipo en God. No, no métemelo, no métemelo. Porque me parece que es bastante obvio cuál es el God de tipo. De tipo agua, ¿no? O sea, todos sabemos que el God de tipo agua es Oshawott. Es un chiste. Sigamos con este heal. Turtwig. Me parece bastante regular, no te voy a mentir. Torterra me parece muy feo. Torterra me parece muy feo. Torterra me parece muy feo. Pero me parece feo, feo. Corte, feo, feo. No sé si basura. No sé si basura, pero me parece muy feo. Para mí es regular. No es básico tampoco, ni es basura. Es regular. Es un Pokémon medio meh. Voy a poner esto en repetición. Nunca nadie en la historia de Pokémon. ¿Sabes que hay mucha gente que le gusta mucho Torterra? A mí me parece muy feo. En fin, quinta generación. ¿Qué tenemos en quinta? Tenemos a Oshawott, tenemos a Embor y tenemos a Serperior. De estos tres, es que tranquilamente podría ser así, mira. Pero tranquilamente. Me parece que a nadie le tiembla el. A nadie le tiembla. A nadie le hace ruido esto, ¿no? A nadie le hace ruido esto, ¿no? O sea, es bastante accurate esto, ¿no? O sea, realmente. Sí. La quinta no existió. La quinta generación no existió. No existió la quinta generación. Gente, vamos de a uno. Este man es una serpiente. Evoluciona una serpiente más larga y evoluciona después, una vez más, una serpiente un poco más larga todavía. No tiene ni fucking brazos, la última evolución. Es una serpiente así medio meh. Es como, es una basura. Este man es probablemente el inicial más feo que existe. Es un asco, es muy desagradable, lo voy a poner acá. Embor es horrible, es un man enorme. No me gusta el diseño. Tengo que decir que en Pokémon GO me gusta un poco más el diseño 3D. Pero los sprites en los juegos no me gustan. No me gusta Embor, me parece bastante feo. Y Oshawott es cute. Creo que de los tres es el que más me gusta. Oshawott, si tuviese que elegir, el que más me gusta es Oshawott. Pero. Es más, Samurott. No me disgusta Samurott. Lo subiría a un rango, pero no es básico. Porque básico no es. No tiene un diseño básico. Tiene un diseño regular. Creo que lo voy a subir a regular. Porque Samurott no me disgusta. No me disgustaba Samurott. Oshawott es cute y Samurott no me disgusta. Estos dos son una basura. Samurott no me disgusta. Entonces lo voy a poner. No es básico, lo voy a poner en regular. Es como un tier más arriba. Pero te salteas básico porque básico es un tema de diseño. Subime a Totodile, no me gusta. Es más, lo voy a poner.
Ahí. Sí, lo voy a poner acá. Me parece que ahí juega. Sexta generación. De sexta generación tenemos a Froakie. Tenemos a este man. Y tenemos a este man. Un poco así. Pretty much, como que chatano, o sea, no hay mucho que hablar. Greninja es ¿sabes? Greninja es el Pokémon más es el mejor Pokémon en Japón, tipo es el Pokémon más gustado. Es la mayoría de personas en lo que son los Pokémones más gustados por región en Asia, el Pokémon más gustado es este man. Es Greninja. Greninja es bastante cool, no te voy a mentir. Se me hace un poco ruido que la bufanda sea una lengua. Tipo, su bufanda es una lengua. Es su lengua. Lo que lo hace un poco raro. Pero es bastante cool. Greninja es un fucking ninja de agua. Y dispara burbujas y tiene shurikens de agua. Es muy cool, boludo. Es muy cool. En Japón, sí. Es muy cool, boludo. Es el mejor de tipo agua. Este es el mejor de tipo fuego. Este es el mejor de tipo planta. Me parece que nadie tiene algo acá para discutir, ¿no? ¿Hay alguien que discuta estos tres? ¿Hay alguien que le parezca? Creo que lo único discutible acá es Trico. Entiendo si a alguien le gusta más otro planta que Trico, pero Charmander me parece obvio y Greninja me parece obvio. No, no. Torchic es mejor que Charmander. Te discuto Totoail. Estamos hablando de God. No me puedes poner en God a Totoail porque te permabaneo. Totoail en God. Dios, me dan asco. ¿Cómo le va a gustar Totoail, boludo? Feraligatr es desagradable. ¿Qué juego corresponde a la sexta? ¿Es XY? Sí. Sí, ¿no? La cuarta es blanco y negro. No, la quinta es blanco y negro. La sexta es XY. La séptima es Sol y Luna y la última es Escudo y Espada. Escudo y Espada no está acá. Bueno, Fennekin. Fennekin es muy cute. Fennekin es cute. Es muy cute. Si fuese solo Fennekin, si estuviésemos hablando de este Pokémon y no de la línea evolutiva, Fennekin sería excelente. Pero estamos hablando de la línea evolutiva. Y la última evolución, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la última? Porque el del medio es Delphox. Fennekin, Delphox. O Delphox de la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la línea evolutiva de Fennekin? No me acuerdo. Tenía mi lugar de Trico, nadie. No me acuerdo cómo se llama la línea evolutiva de Fennekin. En fin, la última evolución de Fennekin es un downgrade, boludo. Es muy feo. Es que no me gusta nada. Me parece bastante regular, no les voy a mentir. Me parece un Pokémon bastante regular. Delphox, que es la última, me parece. Le pegó un rodillazo a la mesa, perdón. Me parece un Pokémon bastante regular, no les voy a mentir. Braxian, ahí va, gracias. Braxian. Parece bastante regular, no tengo mucho más para decir. No me gusta. No jugué los juegos, no jugué la sexta, ni vi el anime. Así que estamos hablando pura y exclusivamente de diseño. Si estamos hablando de diseño en la sexta, para mí, Fennekin está bastante cute. Braxian está bastante bien. Delphox me parece una poronga. Chespin. Chesnut. No, Chesnut es la última. Chespin. Chester. Chesnut. No, no sé, no vi nada de la sexta. Pero lo usé un poco en Pokémon Go. está bastante bien. También es bueno. De vuelta, hablando de diseño, para mí está bien. Es un buen Pokémon. Es bueno. Es bueno. Voy a reventar los Pokémon de Kizinito. Jugar esa maldita rara en mi equipo. Sí. No me gusta Chespin. A mí no es que me disguste, me parece un buen Pokémon. Me parece mejor que todos estos, sinceramente. Y me gusta mucho la última evolución. Está bastante fuerte la última evolución. No sé si excelente, yo lo dejaría en bueno. No me parece que esté a la altura de estos cuatro, ni me disgusta tanto como estos cuatro. Me parece que está a la altura de Squirtle. Es un Pokémon. La primera evolución me pareció bastante cute. La del medio me da bastante asco, no te voy a mentir. Me hace acordar a Bob Esponja cuando Bob Esponja.
¿Vieron el Bob Esponja este fino que no tiene ni agujeros y es como circular? El Bob Esponja de los cuadros circular. Para mí, la evolución del medio de Chespin es literalmente de Bob Esponja. Me parece muy feo. Pero la primera me parece muy cute y la última me parece muy fuerte. Tipo, está fortachón, boludo. Es un Chad. Es un Chad. La Chestnut es un Chad, boludo. Está bien. Sí, poco más. Y después tenemos la séptima. No está la octava. No sé qué hacer con la octava. Parece que lo voy a decir. Es que tampoco me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo. No, no me acuerdo ni cómo son los sprites de la octava. No te voy a mentir. No me acuerdo ni quién son los iniciales de la octava. Los debería ver. De estos tres. De estos tres. Voy a ir de peor a mejor. Voy a ir de peor a mejor. Para mí, el peor de los tres. ¿Cómo se llama este man? Litten. No me gusta nada la última evolución. No me gusta nada la última evolución. Incineroar es. No me gusta nada. Eso que cuando jugué Sol y Luna fue el que elegí. Porque el gato este de mierda es hermoso. Es demasiado cute. Cuando jugué este juego de mierda, elegí a este man. Pero Incineroar me da mucho asco, boludo. Está tipo. Así me da mucho asco. Me parece feo. No me gusta el diseño. Es fuerte, ¿vale? Es un Pokémon fuerte, pero no me gusta nada el diseño. No, no me encariñé nada con él. Fue mi inicial en este juego. No lo rejugué, lo jugué una sola vez y ese fue mi inicial y estuvo en mi equipo desde el principio hasta el final. Y no le tomé cariño nunca en la vida. Me parece muy feo. El segundo me parece. Este man me parece bueno. Prismarina, probablemente mi hermana haría así. Porque a mi hermana es muy fan de este man. A mí me parece bastante regulín. No, está bueno, está bueno. Me parece mejor que Litten. ¿Litten se llama? ¿Cómo se llama? Prismarina. Me parece está bien. Me parece está bien. Es un diseño, está bien. Es bastante elegante. Es bastante lindo. Creo que de todos los iniciales, Prismarina es el más lindo. Si estamos hablando de. Tipo, todas las últimas iniciales se suelen ver muy fuertes, ¿no? Como que todas las iniciales, incluso este que es un asco. Bueno, este no, este también es bastante elegante y lindo. Trico se ve fuerte, Zeta se ve fuerte, Charizard se ve fuerte, Greninja se ve fuerte, Swampert se ve fuerte, Infernape se ve fuerte, Venusaur se ve fuerte, Empoleon se ve fuerte. Prismarina se ve hermoso. Se ve elegante. Se ve cute. Y ese también, pero feo. Y por eso está acá. Rowlet me parece excelente. Si no tuviese esta regla, lo pondría en God. No, no lo pondría en God. Lo pondría en excelente, pero muy adelante. Corte acá. Rowlet es hermoso, boludo. Mirá, es un círculo. Es una pelota con moño. Es hermoso. Es demasiado cute. Y Decidueye, amigo. Decidueye, boludo. Es un arquero fantasma. Ya los que me conocen saben que soy muy fan del arco y flecha. Tipo, si tengo que elegir mi clase en un RPG, es arco. Es arquero. Arco y flecha. Y encima es un fucking arquero fantasma que hace así con las plumas y te dispara un flechazo. Es muy cool. Es muy cool Decidueye, boludo. Lástima que no los conocía antes de empezar este juego de mierda, Sol y Luna. Porque sabiendo los iniciales previo a jugar Sol y Luna, hubiese elegido Rowlet. Y elegí el que menos me gusta es el que elegí. Pero Decidueye es demasiado cool, boludo. Es demasiado cool. Es muy God. No lo subo a God. ¿Cómo andas, Fauna? Bienvenido. No lo subo a God porque lo tengo a Trico. Pero es más. Creo que me gusta incluso más que Swampert. El tema es que nunca lo usé. Nunca lo usé en batalla. Estoy hablando de diseño completamente. Tampoco vi el anime. En cambio, Swampert lo usé bastante. Entonces lo voy a dejar así. Pero el diseño es muy God, boludo. Y me quedé sin Pokémones de esta generación. Voy a intentar hacer una cosa. Que va a ser sacarle un screenshot a esto. Para el video de YouTube. Y voy a buscar la octava. ¿Está la octava por acá?
Ah, acá está la. Mira, acá está la. La octava también. Acá, bueno, están los. Es el mismo concepto, solo que se, la forma final en vez de la inicial. Pero imagínense que acá estaba todo lo que estaba antes. Y no los conozco, ni jugué los juegos, ni vi videos, no sé nada de estos tres manes, pero solamente viéndolos por diseño, el que menos me gusta es Syndrance. Se llama Syndrance, ¿no? Creo que es el único que me sé el nombre. Syndrance para mí sería regular. Para mí es bastante regular Syndrance. No les voy a decir. No les voy a mentir. No me gusta. Sí, es como un jugador de fútbol, pero de fuego. Y es conejo. Encima furro. No me gusta nada. después, Excel. Bueno, excelente. No. Y esto sería, ¿cómo tenía? Bueno. Igual no voy a poner nada de excelente. Creo que pondría los dos acá. Este me parece bastante cool. Así como, como es el 007. Es como así cool, James Bond. A mucha gente no le gusta este man de agua, no me sé el nombre, pero a mí me parece bastante cool. Me parece cool. Estoy hablando puramente de diseño, me parece bastante cool. Fresco goleador de agua, literal. Y este man es súper fuerte. O sea, mira que es un fucking gorila jarambe, boludo. Es un fucking gorila de planta que toca la batería. Me gusta más así, igual. No me gusta que sea tan temático. Tipo, este es un futbolista, este es un baterista y este es. ¿Cómo se llama? James Bond. No me gusta que sea tan temático. Tipo, vos agarrás a Charizard y es un dragón de fuego, pero no es un baterista. No sé, no me gusta ese concepto que agarraron con los iniciales de la octava. Pero de los tres, para mí este es el peor. Este se ve bastante fuerte y este es el más cool. Pero van ahí. Eso es lo que tengo para decir de la tier list. Voy a intentar recrearla. Esto así, esto estaba acá, este 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 estaba acá, estaba acá, este estaba acá, este estaba acá, este estaba acá, este estaba acá. Estaba acá. Este estaba acá. Este estaba acá. Así estaba, ¿no? Básico. Basura. Así estaba, ¿no? Y después esto sería color así. 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 Y esto sería color así. Ahí va. Ahí va. Ah, God. God, ahí va. Esta es la tier list final. ¿Qué opinan? ¿Opiniones? El chorizo vegano. Ahí va, este es el chorizo vegano. Este era el no, este era el chorizo vegano. Este es el chorizo y este es el chorizo vegano. Ahí va. Esa es la tier list final. ¿Opiniones? ¿Opiniones? ¿Qué opinan? ¿Esto va así? ¿Esto va así? ¿Esto va así? ¿Para mí? ¿Esto va así? Esto va así probablemente. Esto va así. Esto va así. ¿Opiniones? Una shit tu vieja. Charizard Te copias con mi cinta de mano.
No, ya no, no solo no tiene nada que ver, sino que en el mismo video, digo, tienen el mod en la descripción. Así que presta más atención al video. Y mira la descripción. No sé, nunca jugué Pokémon. Tenés que jugar Pokémon, Lach. Esta es mi opinión. No tengo nada más para decir. Viéndolo así de segunda mano, no creo que haya nada que cambiar. Para mí está bastante bien. Los que les guste Cyndaquil y Chikorita me pueden chupar mucho la pija. ¿En qué se basa la tier? En mis gustos. El primer juego, recuerdo el juego fue por un posta. Creo que X sí va a ser mi primera experiencia con. ¿Por qué? ¿Por Greninja? Es bastante cool Greninja. No, por estética no, por gustos. Por mis gustos, por lo que más me gusta a mí. Me puede gustar por muchas cosas. Me puede gustar por la estética, me puede gustar porque lo jugué en los juegos, me puede gustar por el anime. Por ejemplo, Trico me gusta bastante por el anime. Por los juegos no tanto, bueno, jugué tanto con Trico, me gusta más por la estética y por el anime. Y después lo usé en los juegos. Charizard, porque es God. Greninja nunca lo jugué porque nunca jugué a la sexta generación, pero es muy cool por la estética y por el anime. Swampert me gusta porque lo jugué mucho en Pokémon GO. Decidueye no lo jugué, pero me parece demasiado cool. Empoleon también es muy God en Pokémon GO. Lo jugué y me parece mucho, muy bien muy buena estética. Como que es por lo que me pinte. Subiría a Oshawott, es bueno. Te voy a cagar a pie. Red y Ethan. ¿Quién es Ethan? Eso es lo que tengo. Esa es mi opinión. Chao, YouTube. Después esto lo voy a subir a Twitter. Voy a sacar una screenshot, de hecho. Saco una screenshot y lo subo a Twitter. Pip, 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 pip. Es malo, puedo subir una historia de Instagram. Después subo una historia de Instagram. Esas son mis opiniones. ¿Qué opinan? Y perdí el chat de vista. Tenedor de plata. Ah, ni pude. Greninja, según lo que yo jugué, no es el 100% como lo pintan en el anime. ¿Cómo? Dangan. No, no sé qué es. Gracias, Doc. Sí, obviamente lo voy a resubir. Lo voy a editar para el canal secundario. Pero además lo voy a subir a Twitter y a Instagram. Porque querías dejar de hablar del universo. No, hijo de puta, ¿por qué tenías que mencionar otra vez el tema? ¿Por qué tenías que mencionar otra vez el tema? Boludo, el Chocas sigue en directo, hijo. ¿Sale la radio del Chocas? ¿Cómo hace el Chocas para estar en directo todavía? Man, son las. ¿Qué hora es en España? Son las 7 de la mañana, boludo. No, son las 8 de la mañana en España. Y ahora que lo pienso, yo me tengo que despertar temprano mañana. Porque me llega el paquete del correo de Estados Unidos. Porque me llega la placa de los 100K. Si no recibo la placa, el paquete va a volver a Estados Unidos y ahí ya es un quilombo. Dije universo, no, 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 por favor, por favor, por favor. Por favor, te pido más. Por favor, te lo pido. Pi, 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 pi. ¿Cuánto llevamos directo? Mirá, así como quien no quiere la cosa, vamos 3 horas directo, boludo. Dije, voy a aprender sin puta idea de qué hacer y acá estamos. Ah, Radio Chocas. Te quiero cagar a trompeta, que también te quiero por poner a God en Trico. En Trico a God, eso. Cortá, por favor, soltame. Que sí, pero si te dejo y te vas a ir a jugar al Stardew Valley con LH y Charlie y Anaís. Los veo ahí en el Discord de Tote. Ya no usan mi Discord, usan el Discord de Tote ahora. ¿Sí? Entiendo sus preferencias. Dale, Tote, buenas noches. ¿Qué me mandas al frente? ¿Qué pasa, Fern? Ah, a vos también te vi Doc un par de veces, es verdad, vos también te vi. Es un tema dedicado al Discord, ok. No lo menciono. En fin.
Me parece un buen momento para dejar el stream. Son las 3 de la mañana. Estuvimos 3 horas en directo, así como quien no quiere la cosa. Dije, voy a aprender porque pinta aprender sin puta idea de qué hacer. Y al final, 3 putas horas directo. Nada mal, ¿eh? Nada mal directo hoy. Directo de Pokémon Rojo Fuego. Algún día nos lo pasamos. No tengo mucho nada más para decir. No hay nadie para hacer raid. No hay nada que pasa arriba. Así que me voy a ir. Junto, hijo. Ese bobina se pone. Sí, boludo, me rompe las pelotas que entra gente. Es que hay cosas que ya ni siquiera puedo. Puedo. El chocas. Hay cosas que ya ni siquiera puedo manejar, boludo. Que eso de que se meta gente random en el Discord, en los canales, y se pone a gritar o a poner. A minas gimiendo, ya. Me da mucha bronca, boludo, pero ahí bueno, hay ciertas cosas. De repente hay como mucha gente en el Discord y llega un punto en el que no es incontrolable ya. Pero bueno, basta, gente me ve. Sí, yo los baneo, obviamente. La gente me avisa. Ha pasado esas situaciones y la gente me dice, che, está pasando esto y yo voy y los baneo. Pero bueno, siempre viene otro después, ¿no? En fin, gente me ve. No, no es un tema de moderadores. Porque a mí me mandas un privado y yo te contesto. Tipo, vos me decís, che, está pasando esto en Discord y yo voy al toque. Y tengo siempre Discord abierto en el segundo monitor. El tema es que no puedes moderar una llamada. Porque cualquiera se puede meter en una llamada y hacer lo que quieran. Y vos me podés mandar al segundo de que empezó a pasar, me podés mandar un mensaje y yo te lo baneo. Pero no puedo prevenir que pase. Ese es el tema. Pero bueno, basta. Dejen de darme charla y me quiero una mierda. Gente, buen stream al final, ¿eh? Mañana stream a las 11, probablemente de la noche de la Argentina. Si llego a mi horario normal, espero estabilizar mi horario normal. 11 de la noche de la Argentina, abrimos la placa de los 100k en YouTube, que me debería llegar en teoría mañana. Hacemos el unboxing y después jugamos al Dark Souls, que me lo quiero terminar. Así que nos vemos mañana, gente. Chao. Los quiero. Buenas noches. Gracias por estar. Saluditos. Hoy a la noche lunes. Técnicamente no el martes, técnicamente hoy. Mañana sería hoy, lunes. Lunes 14 de febrero. Hoy a la noche. O mañana, como lo quieran ver. Chao. Buenas noches. Saluditos.